Hola. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué todos los que tal están viendo. todos? Muchas gracias por acompañarnos a todos en esta primera transmisión, en esta primera colaboración que nos decidimos las páginas, a Planeta Coldplay, cosas de Coldplayers, Coldplay My Favorite Band, Coldplay World of Posting y bueno, la página Coldplay Message to Paradise. Estamos muy contentos por Multiverso. fin. Perdón, ah, multiverso, perdón, perdón, no te estoy dejando fuera, perdón. En esta primera colaboración para comentar a muy grandes rasgos sobre el sabor de boca que nos ha dejado la gira, ¿no? La gira de Mis Copias, que bueno, proyecta que se extenderá todavía hasta 2023 y bueno, hasta ahorita es lo que sabemos. Y bueno, quiero dar primero la bienvenida a cada uno de los miembros que nos acompañan aquí. Y primero tenemos aquí a Planeta Coldplay con Emanuel Romano. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, hola. Mucho gusto Un gusto, un en gusto. saludarlos y bueno, emocionado de estar acá con ustedes. Un gusto que nos acompañes. Bien, de Multiverso Coldplay, allá en México, en Monterrey. ¿Qué tal, Edu? Michelle, ¿cómo están? Hola, no, pues muy bien, muchas gracias y pues me da mucho gusto que hayamos hecho esta colaboración. Por ahí pues vamos a comentar aquí yo de los shows de Monterrey y Michelle, no sé, del tour que se dio por ahí. Hola a todos, Sí. y qué bueno, como dice Eduardo, qué bueno que se hizo esta colaboración. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Y bueno, tenemos una página que está interesante esa página. Me parece que es única en su tipo. No he visto yo alguna otra página que haga publicaciones o que haga munificaciones o que vaya por ese camino de la patrona Angel Moon. Tenemos a Coldplay World of Posting. Y bueno, por favor, preséntense cada uno de los presentes. Hola, Hermilo, Eduardo, Michelle, Cosas, Planeta, My Favorite Band, a toda la gente que nos está viendo. Pues su servidor, Raciel, mejor conocido como Spark Dude en la página de Coldplay World of Posting. Y hoy me acompañan mis amigos del alma, los seguidores de la patrona, los más inconfundibles, intachables, mi amigo Sebas, mi amiga Melissa y mi amiga Ana, ellos desde diferentes puntos de México y Sudamérica, ya listos para platicar sobre nuestras impresiones de esta gira. Saludos a Joseph, Balta ¿verdad? también. Joseph, el principal de Weirdo Posting, ¿no? Claro, él es el que paga nuestras multas y todo ese rollo. Claro, sí. Sacó el Saludos a camioncito Balta verde que de la también. cárcel. Saludos a Balta Nos paga la que terapia también, nos paga la terapia. ay. Es parte de World of Posting, pero bueno, le está haciendo el chefcito por ahora y bueno, no puede acompañarnos. Pero seguimos, mi amigazo Oscar, ¿cómo estás, Hola Oscar? amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Un saludo Gracias, a todos los que están ahí. Oscar es parte de, bueno, es más bien el que dirige Coldplay My Favorite Band. Ahí su contenido es diverso, desde covers, desde traducciones, desde infinidad de cosas. Y muy buenos diseños. Y por último, cerrando, tenemos a Cosas de Coldplayers. Amigo, ¿cómo estás? Excelente, muy emocionado por estar aquí. Me acompaña Moy, también él es parte del staff de Cosas de Coldplayers. Y no sé qué más decir, de verdad. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de que hayamos hecho este review el día de hoy. Qué bueno amigos. Pues bien, vamos a empezar a platicar sobre, bueno, yo finalmente me presento, yo soy Hermilo, yo llevo la página de, junto con otros compañeros, llevo la página de A Message to Paradise. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación sobre, cabe decir que todos los que estamos aquí en la reunión, si digamos que pudimos asistir a la mayoría de los países donde se llevó a cabo la gira. Entonces, esta gira fue diferente porque empezó primero en un lugar donde no habían tocado, que Coldplay lo que había dicho en un principio
es que querían tocar en lugares donde no habían estado antes. Y empezaron en Costa Rica. Y desde ahí empezaron como a ver cuál era la reacción de la gente con el setlist para desde ahí empezar a ver cuáles canciones meten, cuáles sacaban o cuáles adaptaban. Así como de manera muy general, ¿alguna opinión sobre los setlists de Costa Rica? Nadie de aquí fue, ¿no? Nadie de aquí fue, pero todos estuvimos al tanto, todos estuvimos al pendiente del show de Costa Rica. Tuvieron coloratura, ¿no? Tuvieron coloratura. Desgraciadamente no fuimos. Orphans, Bunny Adam, Everyday Life en acústica y God Put a Smile Upon Your Face. La única vez que la tocaron, ¿verdad? La única en acústica. Uh-huh. Un señor sí. Setlist, hay que decirlo todo. Con el inicio. Ajá, Hasta ahorita. Y también tenido... algo que pasa muy desapercibido es que ha sido la única vez que tocaron Let Somebody Go completa. Ya saben que en gran parte de la gira, por no decir que en casi todas, ha estado tocando Chris en piano y a veces acompaña a Ger, en otras ocasiones otro invitado. Y en Costa Rica, esa primera fecha fue la única vez que se tocó con con el resto de la banda. Oh, qué buen dato, ese no lo sabía. No me acordaba. Sí. Buen dato ese. Sí, porque de hecho hay un video por ahí que de la primera noche en Costa Rica, que tocaron coloratura completa, fueron dos noches, y a la segunda noche ya la cortaron a la mitad. La tocaban a la mitad, se saltaron la parte instrumental y de ahí creo que no la tocaron, ¿verdad? Creo que no la tocaron porque les hicieron bronca y cuando fueron a Costa. Exacto, sí, porque cuando fueron a República Dominicana, ahí sí la volvieron a tocar, pero ya corta. La retomaron, pero es donde ya la retomaron corta. Sí. Aún así no les gustó. Sí, y como que estaban midiendo, sí, porque es la verdad es un cancionón, sí es larga para un show de ellos, pero bueno, yo creo que estaban testeando. Yo creo que lo que todos esperábamos, ¿no? Que cerraran el show con coloratura, a excepción de aquí, mi compadre. Así es. Uh-huh. Bueno, también tengo que decir que, bueno, al principio de la gira, ¿verdad? Cuando no teníamos mucha idea o apenas destellos de lo que podía ser el setlist, pues yo también me imaginaba ese cierre con coloratura, pero ya viendo lo que había sido el primer concierto en Costa Rica y las fechas posteriores, dije, pues no está mal del todo, igual ya hablaremos de eso, que también es un tema muy polémico dentro de la comunidad, porque pues nada más a la gente con problemas mentales como uno, ¿verdad?, le gusta ese cierre. Con ciertas filias. Uh-huh. Guy, sobre todo Guy, recuerdo que fue el que dijo, es que estábamos todavía construyendo el setlist, y bueno, la apreciación del público latino a comparación de otro tipo de públicos es muy distinta. En realidad los latinos aplaudimos por todo y hacemos ruido, hacemos relajo por todo, y perdón, en otros lados, como por ejemplo en Europa, no sucede así, y cosa curiosa es que, por ejemplo, en Europa yo vi que sí tocaron Politic en todas las fechas, y ahora en Sudamérica, ahora que han regresado a Sudamérica, ninguna. No, sí, un par de veces. Chile, En Chile, fue un par, solo Chile y ya. Nada más una. No hubo gran. De ahí en fuera, ninguna de las 10 que hubo en Argentina, ¿no? Sí, y bueno, ya llegando ahora sí a México, a ver, ahora sí dense los que estuvieron ahí en Monterrey, que fue donde primero llegó la banda. Primero fue Monterrey. Porque el Prezi, pues Eduardo, se va a presentar a la banda. Oportunidad de... sí, estuvo muy chistoso. No, pues en Monterrey la verdad a mí me dio mucho gusto desde el momento en que supe que iban a venir, porque por lo general cuando han venido ya a México, pues la última vez fue solo Ciudad de México, entonces no esperábamos que también nos fueran a visitar, pero como dices, trataron de ir a más lugares, abarcar más lugares, ya habían ido a Costa Rica, luego fueron a República Dominicana y finalmente pues nos tocó a nosotros, y pues bueno,
La verdad es que también se me han, creo que los de Costa Rica, digo, sin afán de comparar, pero creo que el setlist de Costa Rica, el de Monterrey, inclusive algunos de Ciudad de México, y después todavía algo de parte de Sudamérica, fueron muy, muy, muy buenos. Por ahí Coldplay trató de no variar mucho en el setlist, pero esas dos o tres canciones que cambiaban, la verdad es que pues sí hacen una gran diferencia. Por ejemplo, el hecho de que nos haya tocado Gravity es algo que jamás me imaginé en toda mi vida. Eso es algo yo que tampoco. La verdad no me esperaba, y que creo que ya después me fijé y creo que la han tocado 5 o 6 veces en toda su historia. Entonces realmente es algo, pues gracias al fueguito, gracias a Bernardo que por ahí se pudo concretar. Y bueno, lo de presentar a la banda, pues creo que fue algo pues muy inesperado, muy genial. Que por ahí vieron el ruido que les dimos unos regalos, les dimos unas piñatas y hicimos ruido en redes, y por ahí como que nos ubicaron, y pues ahí no, yo pensaba que iba a ser el primer día del concierto, era cuando yo estaba en el estadio, era cuando estaba preparado, pero resulta que al segundo día nos andaban buscando, y ni Michelle, ni yo, ni mi otra amiga que se subió, no estábamos ahí, estábamos bien lejos, pero hasta eso nos esperaron, fueron muy amables y todo. Entonces pues muy contentos de que hayan recibido el regalo, sobre todo, que lo subieron en sus redes, y pues de haber estado ahí. No sé si Michelle quiera agregar algo de... Oye, el mural. La experiencia. El mural. Habría faltado el mural. Del mural. El mural. Habría estado muy chido que Coldplay se hubiera tomado una foto ahí en el mural. Sí, hubiera estado muy padre. La verdad es que este chava, la tatería, tiene demasiado talento, y ese mural le quedó muy bueno. Digo, al menos la banda le comentó, creo, en sus redes sociales, como que sí vieron el mural, pero pues desafortunadamente no se dieron la vuelta para allá. Quizá luego ya lo puedan visitar, cuando la inviten a colaborar. Cuando llegaron, perdón, nada más bien rápido, cuando llegaron, que sí alcancé a, bueno, alcanzamos varios a verlos en el aeropuerto, yo sí les grité de que vayan al mural, pero pues, bueno, a Phil, porque creo que Phil es el que a veces les organiza ahí qué hacer, ¿no? Pero yo creo que, pues, ya traían itinerario, o a lo mejor, ya ven que al principio, bueno, eso igual y más tarde lo vamos a comentar, pero empezaron muy herméticos el tour, empezaron muy de no ver mucha gente, no salir mucho, no acercarse. Por tanto. COVID también, ¿no? Por COVID. Por lo de la pandemia, como que todavía andaban, pues, un poco escamados, y como que ya lo fueron, como que liberaron un poquito, poco a poco, y ya para en Argentina ya sí, ya de plano ya andaban como si nada. Entonces a lo mejor ya en una segunda ronda que nos toquen más tranquilos, pero sí, así sí se notó un poquito de que andaban muy muy guardados en las primeras fechas. No digo que algo aquí tema con México, sino en general en todas las primeras fechas de la gira, salvo una salida que tuvieron en República Dominicana, realmente sí como que estaban guardados. Pero bueno, como dice Michelle, al menos sí pudieron ver que existía el mural, se comentó por ahí, entonces creo que estuvo padre. Y ya más tarde que retomemos lo del video de Humankind, Michelle volverá a hacer su aparición mágica, pero creo que eso ya toca después. Si quieren pasamos a las de México, o no sé si Michelle quiere agregar. ¿Puedes leer un comentario aquí interesante? De pregunta a ti, Eduardo, ¿cómo es que te escogieron para que presentaras a la banda? O sea, ¿qué influyó en esto? Pues es que tengo influencias realmente. No, cierto. Las cosas como no. Son. Multiverso Tar. Esperen, es que creo que Eduardo no les pudiera decir cómo creen que lo escogieron, porque en realidad esta es una historia que yo cuento. Cuando Eduardo y Selene, la otra chica que subió, estaban arriba del escenario, los del staff estaban hablando de Eduardo. Entonces ellos estaban diciendo: ah, mira, ¿te acuerdas el chico que fue en Los Ángeles, el que traía la chaqueta de Everyday Life? Oh, sí, es él, sí. Oh, es de Monterrey. Y luego, sí. Ah, mira, qué padre, qué bueno que lo subieron al escenario. Y luego algo que se me hizo muy bonito es que decían: ay, hoy su familia está aquí. Entonces, ay, su familia está aquí. No, excelente lección, le decían a la chica que habló con él. Entonces creo que ya lo tienen ubicado, aparte de las influencias, pero creo que ya lo tienen, bien ubicado. No. Sí, claro. No, bueno, agregando el tema de Michelle, bueno, lo que dice Michelle sí es verdad. O sea, la chica que me dijo que iba a presentar la banda, que Michelle estaba en ese momento, sí le dije yo que se me hacía familiar ella, y me dijo: yo soy la que te di el boleto de Los Ángeles. Pero realmente, bueno, es que yo creo que cuando vinieron aquí estábamos tan contentos. Nosotros hicimos un grupo de WhatsApp donde gente cooperó
para comprar las piñatas, o sea, no es algo que nosotros hayamos comprado, realmente fue muchas personas que cooperaron para las piñatas, para lo de los pañuelos que hicimos, para... Eso estuvo muy para... bueno, en Viva la Vida, se veía la emoción de Chris, cuando todos estaban verdad... quitando los pañuelos. Sí, como que sí quisimos organizar algo tanto adentro del estadio, que fue lo de los pañuelos, como afuera, que fue lo de hacerles un mural, tomarnos unas fotos, y bueno, lo de las piñatas fue lo de último momento, pero bueno, nuestra amiga Selene, que es la otra chica que subió, fue la que nos hizo el favor hasta de traerlas. Entonces, como que la banda, yo creo que sí están al pendiente de redes, la verdad, un poco. Sí, sí. A veces no sabemos, así que cuidado si dicen cosas, porque al menos en Twitter están. Sobre todo el buen Phil Harvey. Entonces, yo creo que ya como que habían visto el ruido que veníamos haciendo de días, entonces ya para cuando llegaron aquí era como que busquen a los de las piñatas, busquen a los del club de Monterrey, que éramos nosotros antes Coldplay Monterrey, ahora Monterrey Coldplay, entonces como que ya directo nos iban buscando. De hecho, cuando llegaron a la fila, gente que estaba en la fila, sí, me dijeron de que te están buscando aquí, están preguntando por los de Coldplay Monterrey, y no estás, y yo de que no, díganles que nos esperen, o sea, varias gente me empezó a mandar mensajes, y ese día mi celular ni siquiera... tuve que cambiar mi celular porque se me desbarató justo el día del concierto, pero bueno, sí alcancé a ver de la gente que nos dijo, o sea, como que ya iban buscándonos a nosotros, pero por lo que vieron ellos de las piñatas, del mural, de los pañuelos, del ruido que hicimos en redes, de la foto de todos, creo que fue más que todo eso, o sea, fue como que la banda sí trata de seleccionar personas que se vea que... Pues sí, como que son fans, ¿no? Inclusive gente que han elegido, bueno, yo sé que de gente que han elegido en la fila y solo los eligen porque, no sé, andan vestidos de cierta manera o así. No precisamente porque hayan hecho otras cosas como nosotros, pero como que sí tratan de seleccionar cierto tipo de personas que resalten un poquito, ya sea por la vestimenta o a veces de que una familia completa que vino a ver a la banda o algo así. Entonces mi consejo, si alguien quiere subir en fechas futuras, pues es eso, no tratar de alguna manera que te vean. Ajá, llamen la atención. Básicamente llamen la atención de la banda. Llamen la atención. Sí, no, es un punto muy importante. Oye, Fasel, bueno, Raquel también estuvo ahí. Así es. Sí, pero a ver, cuéntanos tu experiencia, porque... Perdón, nada más así rápido, es muy al azar, ahorita les cuento ya cuando le toque hablar de los shows de Estados Unidos, pero siento yo que es más al azar. A veces sí es al azar y a veces sí es que la banda elige de antemano. Supe que hay veces en las que eligen chicos tal vez con un día de antelación, así que a veces sí es al azar cuando andan tal vez ahí... viendo en la fila. A las carreras. Exacto. Uh-huh. Cuando no han elegido, sí es al azar, pero hay veces en las que sí eligen a alguien de antemano por X motivo, pero sí, es un buen consejo eso de ir bien llamativo. Con un vestido de carne, como Lady Gaga. También. ¿Vestido de Angel Moon? ¿No te tienes que ir tan lejos? Váyanse bonificados, por favor. Así es. Claro. Eso funcionó en el pasado y seguro que en el futuro también. Es la sensación, sí, hermano, de hecho, claro que va a funcionar. De hecho, así como comentaba bien rápido ahora que lo mencionan, ya no suben a gente, por ejemplo, como que la era de subir a un elefante al escenario, ya no. Ya quedó. Ya pasó, ¿no? Ahora, ya. Exactamente, ahorita es este de Angel Moon y probablemente te van a subir al escenario si vas de Angel. De elefante, puedes rogar que te suban y no... A la última persona que subieron vestida de elefante, y de hecho no fue para presentar, fue ya casi a final del concierto, fue a Patrick, ¿verdad? Y a su mamá, que ella iba vestida de elefante en el concierto en Seattle, el que fue previo a la gira. Creo que sí. Ella iba vestida de elefante. Sí, pero de hecho lo subieron a él, pero más, era ahí más porque creo que decía que era su cumpleaños o algo así. Entonces, algo así, es cierto. Como que fue un gesto. Y pues creo que Chris no sé si más Raquel o menos los ubica. Algo de los shows. Bueno, yo quisiera comentar algo muy curioso que a mí me sucedió en el show. Pues yo compré mi entrada, ¿verdad? Que es algo, un problema que creo que muchas personas tuvieron, tanto compañeros aquí en la transmisión como el público presente, que fue que, bueno, pude entrar sin problema, el acceso del boleto no hubo falla con eso, pero al momento de llegar a los asientos asignados, pues resulta que otras personas tenían los mismos asientos. Fue un problema muy constante. De hecho, un día antes, en la fecha del 25 de marzo, yo asistí a la del 26,
pues también se dio esto, ¿verdad? Que se hizo viral en redes, que había muchas personas afuera haciendo fila en taquilla porque sus boletos no pasaban. Fue todo un desconcierto. Afortunadamente a mí pues me tocó que me reasignaron todavía en un mejor lugar. Yo estaba arriba, pero en el centro, quedando directamente al escenario. Me cambiaron a una lateral, ahí más o menos ubicada entre B y C stage, pero muy buena visibilidad. Pero pues sí es un problema que creo que a mucha gente le pasó y que ojalá se pongan las pilas con eso, porque pues yo creo que para organizar mejores conciertos pues hay que agilizarse en procesos de fila, de compra, de acceso, y pues eso es algo en lo que a lo mejor sí nos falta todavía un poquito más, sobre todo a las personas pues que llevan esa responsabilidad. Yo sé que es algo que pues no nada más aquejó en el evento de Coldplay, suele pasar en muchos eventos aquí en México, pero pues también es un llamado, ¿verdad?, a la gente que pues problemas que tenga con sus boletos, con el acceso a los eventos, pues que se alce la voz, que se reporte, porque también como fans pues merecemos un mejor servicio en ese aspecto. Órale. Muy cierto. Oye, Pasita, uh-huh. Si al final dejaron entrar a la gente. El 25 de marzo yo desconozco, el día 26 sí vi que estaban reasignando gente que ya no cupo, yo vi que las metían a general. Eduardo, pues me imagino que también sabrá de ese tema. Sí, el 25 no todos entraron, sí fue un caos. Creo que hubo un momento en el que había cerca de 200 personas afuera, y de esas 200 sí metieron a varios a cancha, pero a cancha, no al lugar que les tocaba, los metieron a cancha como para solventar mejor, de que bueno, les fue mejor, ¿no? Sí, creo que les fue mejor, pero aún así entraron a cancha, pero ya a la hora de que ya habían entrado todos, entonces no les tocó uh-huh. muy buen lugar, pero sí tengo entendido que sí quedaron algunas personas afuera. Pero mejor hablemos del tour, porque... Del concierto, sí. Son temas muy agudos. Yo personalmente... Guadalajara. Ya haremos consejos de eso cuando regresen. Sí, porque es un dolor de cabeza, la verdad. Yo quisiera pasarle la bola a mi compañera Melissa, que ella también estuvo en una fecha de Monterrey, el 26 de marzo igual. Nos tocó la suerte de escuchar Gravity, que yo creo que es algo que... pues en mi vida nunca me imaginé las cosas como son, y la neta, o sea, cuando estuve ahí no me la creí, y todavía salí y me quedé pensando, o sea, ¿esto pasó realmente? Y en serio fue... ¿no? Habías hecho un reto de tu cover. Así es, mucha gente de la comunidad Moving to Mars conocerá esa anécdota tan, tan famosa. Cumplimos, cumplimos. Para... ahí lo ponemos de otro. para cerrar con Beautiful, como Dios manda. Como Dios manda. A ver, Mel. Uh-huh. A ver, Mel. Híjole, pues la verdad fue una experiencia inolvidable, porque creo que para muchos fue nuestro primer concierto de, pues, siendo fans desde hace años. Este año a muchísimos nos dieron la oportunidad de poder asistir por primera vez a un concierto de Coldplay. Entonces, imagínate la emoción de estar ahí por primera vez en el mismo lugar de tu banda favorita. Y, o sea, sucede lo del fueguito, mierda. Pero te quedas así como de, ¿qué está pasando? Y luego ves que alguien está subiendo al escenario, lo ponen en el piano y comienza a tocar los primeros acordes de Gravity. Fue como de, no puede ser, esto no está pasando. Y creo que todavía no lo asimilas hasta que pasan días después y te quedas así como de, acabo de presenciar un momento histórico en la historia de los Coldplayers y de la banda. Y la verdad, o sea... yo creo que te mantiene súper a la expectativa de que fuegos artificiales por acá y luego las wristbands, o bueno, silobands, pero sí te quedas así como de... ya no son silobands. Es un show, la verdad, wristbands, pero para mí siguen siendo silobands. No, ya no son. Perdóname, pero ya no son. Ya me va a refutar. Yo también les digo silobands. La reputación en vivo. Todavía les decimos silobands. Ándale. Solo quiero aclarar en los comentarios, dicen que yo fui el que toqué con Chris, no soy yo, la banda, yo no toqué con ellos. Claro que fue el no, buen Bernardo el que tocó el tema. Bernardo. Sí, saludos a Bernardo si nos ve y nuestros respetos, sí. La nos dio. Oye, ves que literalmente en Spotify está su cover, en Spotify está un cover de Bernardo ya de Gravity. Ah.
Pero no tocan Gravity si literalmente no se les quema el estadio, ¿verdad? Exacto. Sí, tenía que quemar el escenario para que tocaran Gravity y para que tuvieran un cierre con Skyfall. Uf, sí, la verdad. Con Skyfall. A Facial le tocó mala suerte. El peor cierre de toda la gente. El mejor cierre. El mejor cierre. Lo mejor. Sí, no, la verdad es que, o sea, al principio yo pensaba, me daba la idea de que, bueno, a lo mejor les gustó, lo van a volver a hacer, pero ya te das cuenta que fue algo único y sí lo empiezas a valorar más, porque a Skyfall of Stars no era ni siquiera el cierre de su era correspondiente, ¿verdad? Cerraban con Fix You y lo usaban solamente estos para eventitos que hacen de repente con iHeartRadio o Global Citizen, etcétera. Y pues sí fue, la verdad, que un momento increíble. Recuerdo que termina lo que hacen al final de Beautiful con el piano y todo ya para terminar, y Chris dice al micrófono "No phones" y empiezan los sintetizadores de Skyfall of Stars y la gente se vuelve a prender. Fue un momento increíble, yo creo que algo que se va a quedar plasmado en toda la gente que fue, porque pues sí fue único en muchos sentidos esa fecha. Primero, pues ya que se te esté quemando el escenario, pues da mucho de qué hablar. Segundo, que den espacio a una canción como Gravity. Fue la primera vez también, si no estoy mal, que se subió un fan a tocar con ellos en esta gira. Y pues el cierre con A Sky Full of Stars. Sí. Único. Hay gente que está preguntando aquí de contexto del incendio. Pues los fuegos artificiales. Pues sí, es que de hecho, eso sí me acuerdo que estaban comentando que el staff de Colby se había enojado porque, como está cerrado así, no cerrado, pero el techo del sí, hace una curva que queda solamente un pequeño espacio libre. No los habían dejado usar pirotecnia, pero ya finalmente les dejaron y pues quemaron el estadio, ¿no? Se estaba quemando. Entonces, en lo que apagaban el fuego, pues ahí para hacer tiempo, fue que Chris escogió a Bernardo. De hecho, sí era algo muy impactante porque yo en ese, ya después de que había presentado la banda, me fui con mi familia, había comprado los boletos de mero atrás porque pues no había presupuesto para invitar a todos, y desde atrás se veía, o sea, que caían así los pedacitos de chispa. Desde mero atrás se veía, no me imagino adelante, porque atrás se veía así las chispitas y se veía cómo estaban cayendo. Yo decía, donde una de esas chispas caiga en una tela, o sea, yo la verdad sufrí mucho ese concierto. En el piano, sí. O sea, yo disfruté mucho el concierto, pero sufrí mucho cuando veía que se estaba así como que cayendo las chispitas, porque si a donde caigan algo que sea flamable, ya valió el concierto. Y pensé que lo iban a cancelar. Y luego después, cuando no tocaron Skyfall of Stars, otra vez sufrí porque dije, ya no la van a tocar. Y bueno, al final sí la tocaron. Al final creo que fue un gran set list, un gran concierto, pero se sufrió. Ahora es para Paciel. Amazing. Así es. Sí, hubo de todo. No, la verdad es que hasta incendio, de todo. O sea, ya sabíamos que Chris tiene este afán de parar a Skyfall of Stars y de que apaguen sus teléfonos, todo este rollo. Pero cuando lo paran ya por segunda vez fue como de que, a ver, ya estuvo bueno el jueguito, ¿no? Pero ya después te das cuenta que no era un juego, que era un fuego. Era un fuego. Y ya se puso tenso el ambiente. Ya estuvo suave. Como dicen los comentarios, ISO Spark. Oigan, ya pasemos a Ciudad de México o a Guadalajara. Sí. ¿Quién fue al 3? A Ciudad de México. Todos fuimos al 3, ¿no? Yo fui al 3. Sí. Yo fui al 3, de hecho. Creo que todos fuimos al 3. Cámara 3 y 4. ¿Alguien aquí fue a los de Guadalajara? No. ¿Fer de Maná? Fer de Maná. Y en la Tragazón. Creo que fueron los shows. No digo irrelevantes porque fueron muy buenos, pero tocaron de Everglow en Guadalajara. Ah, sí, pero como muchos no fuimos a los de Guadalajara, los no sé, como que preferimos sí, irnos a Ciudad de México. Oye, tocaron en Monterrey, tocaron Everglow también, ¿eh? Fue en Monterrey. Cuando estaba recién fallecido este cuate de Foo Fighters. Foo Fighters, el baterista. Sí. Esa canción me recuerda a mi mejor amigo, que en paz descanse, y yo lloré mucho y fallé aquí en Monterrey, de hecho. Sí. Pero bueno, si en Argentina tuvieron a toda Estéreo, nosotros tuvimos a Maná, güey, sí. De hecho, también inauguró. No, de hecho, Maná, traerte a Fer fue lo que inauguró el andar trayendo a demás gente durante todo el tour. Ajá, sí, y Emanuel dice, ¿quién es Maná? ¿Allá conocen a Maná, Emanuel? Digo, nada más de pura chica, sí, ¿conocen a Maná sí, o no? Sí, de... sí, sí. Creo que sí, es una banda muy famosa.
por los éxitos y demás, pero nada, sí, sí lo reconoce acá. Vas a comer empanadas con mate y están mariposa traicionera ahí en el local. Totalmente, totalmente. El muelle de San Blas siempre suena, siempre. En los domingos de la siesta. Ah, mira. Ya ves, sí, saben. Pues, a ver, yo recuerdo que el 3 de abril, bueno, yo fui 3 y 4, pero creo que todos están de acuerdo en que en Ciudad de México el mejor setlist fue en el 7. Totalmente de acuerdo, el 7. Confirmamos todos. Porque ¿cómo de esa incluso coloratura en el setlist? Uf. Sí, es la última vez que la han tocado completa, ¿no? De hecho, la primera vez en el tour, ¿no? Sí, no, porque en Costa Rica también quitaron la última parte. Completa. Con parte final, como completa, pues. Solo fue en Ciudad de México. Y con todo y el final en el piano, porque eso es lo que quitan normalmente. Sí. Estoy leyendo aquí un comentario que dicen, y yo ahí creo algo de cierto, dicen, ¿creen que el 3 de abril fue la peor fecha? Yo no creo que fue la peor fecha, pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo sentía a la banda muy desconectada, sí. O sea, sí, los sentí muy, muy desconectados esa fecha en específico, ya después como que ya se vio la unión, pero en esa, el 3 de abril yo sí lo sentí un poquito como que tenso, no sé. Fue el día que le aventaron a Cris líquidos de dudosa procedencia, ¿no? Sí, fue el día que... Sí, no fue el día que les aventaron, creo que cerveza. Uh-huh. Y creo que también ese día, o no sé si el 4, se interrumpió Viva la Vida por un error que tuvieron. Algo así también pasó. Varias veces, de hecho. Yo me acuerdo que inició Viva la Vida y Chris no le dio al tempo, entonces se reinició. Y luego en la segunda vez no le dio al tempo y se volvió a reiniciar. Entonces hubo un desfase, de hecho nunca logró iniciarla, nunca le dio al tempo, no sé qué estaba pasando. Entonces empezó como después de "Seize the rise and the gift of the world", y fue como de "Oye, carnal, ¿qué te pasa?". Sí, es como, pero lo rescatable de bueno, fueron muy buenos conciertos. Creo que esa vez una chica, creo que fue el 4 o el 6, que llevaba un cartelote para tocar Green Eyes. Green Eyes. Green Eyes. Fue el último, ¿no? Fue el 7, creo. Sí, porque yo estaba en el Stage B, fue el 7. Qué afortunada, o sea, Chris le dio una serenata de Green Eyes. Ahí. O sea, esa mujer es la favorita de Dios. Así. Ya ganó en esta vida. Así se la cantó mirándole a los ojos. Oh my God. Se la cantó mirándole a los ojos. O sea, esa chica es muy afortunada. Sí. El cover de a Juan Gabriel, el que le cambió toda la letra. Amor eterno, sí. Pero fue un cover de la melodía. ¿Estás de acuerdo? Porque la letra la cambió por completo, no, sí. Y ¿qué más? Bueno, y Willio, Willio fue el 4, ¿no? Willio presentando la canción. Willio God. Y volvieron a subir un fan, Willio, no recuerdo qué fecha. Ajá, el 4. Fly On, no sé más. En el 4. Alan. Fue el 4. Ah, ese, Alan, ya también tocaron Speed of Sound, creo. Y Chris se arrepintió a los 5 segundos de empezar. Esa fue en... Ah, eso fue en Europa, pero no recuerdo. En Europa, sí, que ahí volví. Pero es cierto, esa fecha... Fue en Bélgica, creo que fue en Bélgica. Empezó a tocar Speed of Sound, Chris dijo, ¿sabes qué? No, y subió una persona que también tocó Fly On. Cosas que le pasan a Chris Martin, ya saben. Sí, bueno, y bueno, de ahí pues hubo un descanso porque después vinieron las fechas de Estados Unidos. Estados Unidos, y bueno, a ver aquí, Michelle, tú tuviste otra experiencia única, Michelle, porque además... fuiste a Chicago, ¿verdad? Sí, fui a las dos fechas de Chicago. Y la verdad es que además revivieron Every Teardrop. Sí, revivieron Every Teardrop. No, sí, es la única ocasión que la han revivido. Y luego también tocaron, bueno, una versión cortita de God Put a Smile Up on My Face con Lupe Fiasco, que fue el invitado. Entonces, la verdad, ese concierto, los dos conciertos estuvieron muy buenos, y les decía lo de que a veces es al azar, porque en el segundo concierto yo vi pasar a la persona, al staff, y yo iba para comprar una playera, entonces veo y dije, se me hace que va a elegir a los de la banda, y él iba caminando así, y voltea con dos chicos y le dice, tú, ¿quieres presentar a la banda?
Y los chicos de que, ay, sí, muy emocionados. Por eso les decía que a veces es al azar. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Traían algo llamativo ellos? ¿Ellos no, traían algo llamativo? No, eran dos chicos nada más, sí. O sea, hay que no decir que en Estados Unidos sí hay menos furor en ese sentido, creo yo. A lo mejor por eso. Bueno, fíjate igual que en todas las fechas. Sí, pero al menos los que estamos ahí desde temprano, ahí sí empiezas a ver. Yo vi mucha gente con sus outfits muy bien elaborados, vestidos. En esa fecha me tocó el famoso elefante Dominic. Ahí estaba él también. Estaban, pues, gran parte de los de Coldplay Extra. Entonces, ahí exactamente en el área donde yo estaba, sí había como que mucho furor. Pero si tú volteabas y veías otro lado, ahí sí ya veías a la gente un poquito más apagada. Y ahí es donde le doy la razón a lo que dice o lo que mencionaba Hermilo al inicio de la transmisión. Creo que los latinos tenemos una forma única de disfrutar los conciertos, gritamos y hacemos guato por todo, y eso está muy padre. Súper. Pero había gente que reconocía algunas, no, por ejemplo, hubo gente que en México, cuando Chris tocó Bunny Adam, dijo, creo que fue Oscar el que comentó, la madre, creo que está improvisando ese chavo, ¿no? No, sí, o sea, empezó Bunny Adam, lo que es la parte del piano, y al lado de mí dijeron, mira, es un pro, está improvisando. Y luego un amigo mío, que fue a General, dijo, no, ma, esa es de Beethoven. Y... No, es pobre. No, pues está. Oigan, creo que Sebastián quiere decir algo, aunque no lo veo en cámara, pero dijo que quiere decir algo, Sebastián. Adelante, Sebastián, por favor. Para cerrar antes de que nos tomemos un break, porque quiero ir a tomar. Sí, va a haber un pequeño corte de un minuto, dos minutos. Hola. Hola, ¿me escucho? Sí, a ver, dinos. Hola, ¿qué tal? Pues es que no llegué a contar mi experiencia por eso mismo, porque tuve que salir de emergencia por eso mismo. Cuéntala. Córrele. Pues, córrele. Concéntrate. Pues déjenme hablar. Bueno, yo asistí a los 4 conciertos, la verdad es que fue muy increíble, obviamente, porque fue después de 6 años de que no vinieron desde el tour pasado. Yo recuerdo muy bien que para los boletos fue un caos, la primera fecha, que fue el 3, y después de ahí fue el 4, que el 4 sí alcancé, pero el 3 no alcancé, y estuve como loco buscando como en reventa. Sinceramente me estuve desesperado porque quería, o sea, dije de que quiero ir a todas las que anuncien, quiero ir. Y pues lo logré porque justamente después de que pues se agotara todo, habían sacado más entradas. Así que tuve la suerte y así, y pues en una de esas ya anunció Carla Morrison, pues nos dio el spoiler a todos del al 6 y el 7. Y pues dije, también quiero ir. Y pues yo estaba como casi decidido de que no iba a ir el 7, que justamente el 7 fue para mí, digamos, el más importante. Tu mejor día. El mejor día, la verdad. Y pues fue un regalo que la verdad ni yo me esperaba. Me lo dio mi madre, me dijo, pues vas a ir. ¿Qué motivo? Qué lindo. Sí, qué bonito. Por aquí tengo algo que Sebas no va a poder enseñar. Pero pues, más adelante vemos qué es, ¿no? Ah, sí. caray. Oye, pero Sebas tiene un setlist de Monterrey y eso que ni vino. Esperen. Único. Bueno. Oigan, bueno, Emanuel va a decir algo. Sí, vamos a hacer un mini break de 2 minutos, cuando mucho, para volver a ingresar a otro meet y seguimos. Ok, de todas maneras, queremos mucho. De todas maneras, tengo la palabra. Disfruten lo que va a pasar ahorita, les va a gustar lo que va a pasar ahorita en el break. Depositen para pagar el Zoom mejor. Ahí dejamos cuenta en comentarios. Ahorita conectamos la cuenta para que nos depositen. Hagan grupos ahorita de 5 y ahorita debatimos qué pedo. Thank you.
comprarme un café. Ándale, sí. Sí, un sí. coffee. A cambio sí. de fondo. No, pero aquí de vamos a decir de algo así como cómprame un pozo, ¿vale? O algo así más. Cómprame un pozo. Bueno, bueno vuelta, no. Gente. No, porque somos de toda Latinoamérica. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hola. Hola, hola, hola. Estamos al aire. Hola, hola, hola de nuevo. Espero que no se hayan ido. Estamos al aire, gente. Disculpen los hola. Ya fuimos por unos fish and chips y todo eso. Estamos al aire. Hola, hola de nuevo. Ok. ¿Quién lo anda viendo? Hola, de nuevo. Hola, hola. ¿Quién lo anda viendo ahí? Ustedes no saben, pero esas personas. Hola a todos. ¿Sí? Para los views. A mí no me aparece. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Estamos al aire otra vez ya? Listo. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí. Emma, ¿estamos al aire otra vez? Ya. Bueno, un tema que considero importante es lo que le decía a Meli hace un momento, que las Silovans ya no son Silovans. Se llaman... Pixmob Response. Ahí viene a refutar. Es decir, otra vez. yo considero que es importante porque el trabajo que hizo Silovant es increíble en su momento. Fue increíble en su momento. Y lo que Pixmob está haciendo ahorita también es increíble. Pero no creo que sea justo darle el nombre de Silovant a las que no son Silovant. No sé qué opinas. Bueno, pero bueno, sí es importante realmente porque sí, pues son dos marcas distintas. Pero la verdad, mis respetos. Yo al principio pensaba como que Pixmob es la versión, pues, no tan cool de Silovant. La versión barata, la versión barata, pero, dilo. Ajá, no, pero. Sí es barata, pero no es mala. Me arrepiento porque los efectos que están haciendo y logrando, digo, la tecnología avanzada, supongo ¿sí? que a lo mejor Silovant también son puede superiores. Hacer eso ya. Pero lo que están haciendo está genial. No se había visto en la gira anterior y la verdad... El corazoncito. De hecho, eso quería decir, patrones y de clock. De hecho, todo eso. Ya no solo que también es, colores y ya. Es importante indagar un poco en los motivos de este cambio que, pues, obviamente con toda esta propuesta de la banda por hacer la gira lo más sustentable posible, pues ahí a lo mejor Silovant se quedó un poquito atrás en cuanto a los medios para lograr esta propuesta y pues yo creo que ahí viene el cambio de decisión de cambiar la empresa, ¿verdad? Si entierras una Pixmob Wristband, te sale un árbol de aguacate. Una arbolita de aguacate. Yo nomás quiero comentar algo, es que yo no veo ya estamos ya en vivo porque yo no veo la transmisión en estamos. Planeta. Sí, ya estamos. Sí, estamos en vivo. Tania anda vendiendo refrescos y fe de guajolotas. Okay. Vendan churros. La gente está haciendo sus negocios. Bueno, pero sigamos. Pero no, sí, mi respeto es para los efectos. Y no sé sí, la verdad. Si Sebas quiera seguir hablando o lo que iba a decir. Ay, dale, Sebas. Sí, Sebas, cuéntanos tu anécdota. Sebas. ¿Sigues vivo? Hola, otra vez. Sí. ¿Sigue vivo? Sí, disculpa. ¿Está ahí? Disculpa. Una disculpa, sí. Perdón. Bueno, me había quedado en que sí, fui los 4 días y como dice Oscar, mostró un setlist, pero... Yo les voy a decir por qué tienes ese list. Yo conseguí el del 7 de abril, que fue mi meta, porque justamente dije en la fila conocí a una chica que se llama Vane, y pues obviamente que somos muy fans, quedamos en que pues, esperemos que hoy sea ese día tendría que ser que tocaran Coloratura. Estábamos todos así, y conocí a otra persona que fue el de Monterrey, y pues dije, pues tuviste la suerte de escuchar Coloratura, la versión corta. Y ya después de eso, pues entramos y pues como que yo presenté, dije, sí la van a tocar, Dios mío, Dios mío. Y en efecto, lo hicieron, gracias a Dios, bendito. Y pues obviamente ese día yo ni siquiera me había esperado en mi vida para nada. Fue Green Eyes, gracias a Dios a esa chica. Nunca la había escuchado en mi vida, nunca, nunca. Y pues fue una bendición. Y este... Y bueno, dos, la edición de Green Eyes. Mi meta fue conseguir ese setlist porque pues ahí decía Coloratura. Y pues mi prioridad era conseguirlo y pues en eso dije, pues el staff no me está haciendo caso porque ahorita ya está recogiendo, está apurándose, bla, 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 porque ya era el último día se iban a ir. Y pues en eso dije, okay, me voy a tener que arriesgar, va a ser la única vez que la voy a pues, poder conseguir. Así que me voy a aventar a que avienten el setlist de Johnny, el que tiene Johnny. Y pues un chico de rastas. Esto es muy mala onda, ¿eh?
Oscar. Pues, sí, bueno. Pesado, Oscar. Sí, sí, sí. Bueno. Púnenlo. Bueno, pónganle el cono de la vergüenza. Bueno, ya un chico aventó, un morenito, no me acuerdo, creo que sí lo conocen, la verdad. Bueno, el punto es de que ese chico, como él ya sabe que pues, quieren el set list normalmente, se volteó así a ver quién lo quiere. Y pues yo noté que nadie quería el set list, no estaba gritándolo. Y yo dije, no voy a alzar la voz, porque si no, se lo va a aventar a alguien más. Solo alcé la mano y lo aventó, pero el de seguridad le valió madres. Y sabiendo que yo lo quería, estaba loco por él, pues le valió madres, nada más lo hizo bola y lo aventó. Y yo nada más escuché que alguien le dijo, oye, ¿por qué no se lo dice el metro? Y es que dijo, es que me gusta cómo ver cómo se avientan por él. Ahí le hubieras gritado, son of a bitch. Y bueno, tuve el setlist, todo arrugado, pero tú, perdón. Tuve el setlist. Pero era uno de seguridad de aquí, ¿verdad? Porque la verdad, el stand de Coldplay son bien chidos y te lo dan en la mano. O sea, la seguridad de México eran los que tenían como una chamarra de fosforescente o algo así verde. Sí, los control, sí. Ajá. Bueno, eso fue el que me lo aventó. Fue el aventó. Bueno, y pues lo tuve. Y ojo, como dijo Eduardo, que conseguí un setlist de Monterrey, que fue el del 26. Yo traté de conseguir uno el 4 porque pues lo quería. Y pues estaba pidiendo al staff, estaba así preguntando. Y hasta que uno me dijo, pues, ten, no es de este día. Y y lo trato, y te lo doy, perdón, tenía uno. Y me lo dio, y yo nada más dije, pero no es este. Dije, qué chido, es el 26. Y ya me lo dieron. Y pues en eso quiero. No, sí lo quiero. Y en esa búsqueda me dieron una plumilla. También me dieron una plumilla que fue con el planeta de Super Solis. Esto fue también otro de que ni siquiera yo me esperaba. La verdad, no me lo esperaba. A ver, también se las enseño, no me funen. Ajá. No, la verdad. Ya refútenlo de Meet. De lo de Green Eyes, la verdad, digo yo sí había ido pues ya una buena cantidad de conciertos y siempre por algún motivo la quitaban. Y el hecho que le hayan tocado ese día Green Eyes, la verdad, para mí también fue un regalo. Y yo sí lloré, lo admito, lloré con Green Eyes. Y ni sí, modo. Sí, no. Y pues mucha gente, bueno, normalmente yo lo que esperaba en casi todos los 4 conciertos, dije, el C-Stage, a lo mejor puede haber algo más. Y pues dije, pues tocaron Orphans. Después de eso, pues ya se bajaron Will, Guy y Johnny. Dije, ay, no puede ser, ya se van. Y hasta que Chris dijo, hey, y acabo de ver un post de Green Eyes. Yo de, ¿qué? Y pues, en donde yo estaba, normalmente todos estaban, eran muy poquitos fans, pero normalmente uno que otro se gritó porque dijeron Green Eyes. No puede ser. Y pues ya la tocaron. Sinceramente, después de todos los conciertos, yo no sabía cómo expresarlo. Y hasta que llegué a mi casa, sinceramente tenía muchas cosas que hacer, pero realmente no me importó. Y hasta que lo saqué todo llorando, porque estaba muy feliz, muy contento de volver a verlos. O sea, era tanta emoción que no pude sacarlo en su momento. Así que... Bien, feliz. La verdad... Dicen aquí en los comentarios que rifen la plumilla de Oscar. Ah, claro. Sí, que por ahí decían también que... Tienen un boleto, Oliver. Dicen aquí en comentarios una persona que no les aventaron Simis, pero sí les aventaron. Por lo menos en Monterrey, si no estoy mal, en Viva la Vida, le aventaron un Simi. Sí, hubo un Simi. Coldplay inició su desmadre. Ah, no, fue Aurora, perdón. Pero solo para regresar. ¿Aurora, el planeta de Jin? No, ese no. El planeta de Jin. Michelle, ¿qué? ¿Qué es lo que mejor te llevas de los conciertos de Estados Unidos? ¿Michelle? Yo creo que la facilidad de estar mero adelante. O sea, la facilidad de estar mero adelante en Estados Unidos, esa sí no la cambio por nada. Y la verdad, insisto, los shows de Chicago fueron muy buenos. La gente que estaba alrededor mío sí tenía mucha energía, sí bailaba, sí disfrutaba las canciones y eso estuvo muy padre. Anteriormente me había tocado en el 2017 un show en gradas y la verdad es que ahí sí la gente le está poniendo atención al concierto. Pero aquí en este caso es diferente y lo que me llevo es... O sea, yo llegué a las 10 de la mañana y había dos personas enfrente de mí. O sea,
es realmente muy fácil. En cambio, aquí si llegas a las 10 de la mañana, ya sabes que te va a tocar, al menos en segunda fila. O sea, en segunda fila sí te tocó. Y ya desde la mañana ya es tarde. En grada, sí. Algo interesante de los shows de Estados Unidos, que digo, yo nada más quisiera recalcar, porque pues le estuvimos dando seguimiento para las páginas, ¿no? Es que realmente eran los mismos fans que siempre estaban, que pues fueron como que a varios, y siempre eran ellos los que estaban mero adelante, los que les tocaba que les dieran todo, los que la banda pues ya los reconocía porque pues eran siempre los que estaban ahí, ¿no? O sea, aquí en México, en Argentina, inclusive en Perú, yo creo que es imposible que vayas a 10 shows y que en los 10 shows te toque adelante y que en los 10 shows la banda diga, ah, mira los que siempre vienen, porque pues aquí es pelear tu lugar, ¿no? Y allá sí era como que, pues ellos llegaban tranquilo, eran los mismos, como que hasta yo creo que se iban por un café, regresaban a la fila, y luego ya, pues eran los que estaban adelante, eran a los que les llegó a Chris saludar, regalarles una playera, regalarles las banditas, y ¿sí? Como que ya saben quiénes son. Por, como sí, dicen, la facilidad de eso. Hubo un video que me llamó mucho la atención de cómo entraban sin correr. O sea, entraban normal, se tomaban sus fotos. Bueno, yo sí corrí. A mí sí me valió. Yo veía a todos caminando, pero yo sí corrí. Yo dije, a mí no me importa, yo voy a correr. Y bueno, y también algo muy valioso es que por lo mismo, por la facilidad de estar adelante, las dos fechas me tocó que me dieran el setlist, una persona del staff me lo dio las dos fechas y también me dieron una pilla. Entonces eso, creo que es más fácil conseguir o ser visto por el staff estando en Estados Unidos o en Europa a lo mejor, no me ha tocado, pero al menos en Estados Unidos es facilísimo. Y si tienen la oportunidad de ir a un concierto allá en cancha, de verdad, no la desaprovechen. Porque no sientes el mismo estrés que sientes aquí de tengo que estar una noche antes ahí, si no ya me tocó menos atrás. Bueno, yo quisiera yo comentar ahora en ese punto, bueno, siguiendo la cronología, después de los de Estados Unidos, ya seguían los de Europa. Bueno, ahí tuve chance de ir a los primeros en Frankfurt, en Berlín, en París, cuando fue la transmisión en la aplicación, y los dos últimos de Londres. Y ahí es totalmente lo que dices, Michelle. En México tú tienes que ir a acampar un día antes, ¿no? Uh-huh. Y si llegas a la 1 de la tarde, es muy seguro que no vas a estar adelante para nada, ni lo pienses. Pero yo llegaba ya a los de Frankfurt a las 9, yo pensando, era en realidad el primer concierto así grande al que yo iba acá. Entonces yo llegué así a esa hora en Frankfurt pensando que ya habría mucha gente y no, empezaron a llegar como a las 3, como a las 4, pero la verdad es que la gente no lo disfruta del mismo modo. Tal vez en Europa tienen una forma muy distinta de apreciar las mismas cosas, pero yo creo que a lo que las bandas les gusta es como somos los latinos, que hacemos ruido por todo, hacemos hacemos bulla por todo. Y yo creo que eso es lo que les gusta a las bandas. Y bueno, en los de... Quiero comentar nada más así de rápido. Yo quería subir a los de... yo quería subir al C-Stage. No sé cómo lo vieron ustedes eso ahí en México, pero, por ejemplo, yo veía que en Europa entraban todos a pista y todos se olvidaban del C-Stage. Iban directo hasta adelante, hasta la pasarela. Uh-huh. Pero no sé por qué se olvidaban del C-Stage, pues cuando ahí es donde los tenían tal vez más cerca. Exacto. Yo, por ejemplo, acá en México, el 7... Me tocó en cerca de C-Stage, y como dices, la gente se distribuye lo más posible, o sea, que estén muy cerca de los que están en general A. Sí. Yo corrí directo al C-Stage, porque uno sabe, ¿no? Después de haber ido antes, uno sabe qué es lo que va a pasar ahí. Uh-huh. Entonces, como corrí directo ahí, me tocó un lugar perfectísimo. Tuve a Chris Martin aquí, tuve a mi héroe Johnny Buckland aquí, el cual me saludó. Entonces, yo no entiendo por qué la gente no corre al C-Stage cuando, de hecho, me tocó entrar un poco tarde. Eso está raro. Yo creo que es porque a lo mejor, digo, nosotros que íbamos viendo como que lo que van haciendo ya sabemos, ¿no? Pero yo creo que en general a lo mejor un 90% de las personas que van al concierto
pues no saben bien que hay tres escenarios, no saben dónde van a estar, por dónde van a salir, o sea, cosas de ese tipo. Creo que nada más los que le damos seguimiento somos los que sabemos, porque de hecho yo también ese día del 7 de abril también estuve, fui a C-Stage, pero yo llegué ya por abril, yo entiendo, y me tocó muy, muy cerca también realmente. Sí, y bueno, lo que yo creo que todo fan de Coldplay desea vivir es un concierto, es verlos en su casa, ¿no? Es verlos en Londres. En Londres. Porque, pues, además, al norte de Londres está el estudio, está The Bakery, y yo fui ahí sin esperanzas, pensando que tal vez podría, así, con 1% de probabilidad, 99% de fe, pero resultó que estaba yo llegando y como 5 minutos después llegó alguien del staff y me preguntó que si no tenía yo, que si no iba yo al concierto. Le dije que sí, pero me dijo, ah, no, los chicos no vienen hoy acá al estudio, pero espérame tantito, déjate, te regalo algo. Y me regaló un Butterfly Package, a ver, que es, pero en vinil, está enorme, me lo regaló. A ver, enseña. Dicen que lo rifes. El primer que le enseñe. Tocar, se lo lleva. ¿Se va a sortear eso? ¿Se va a sortear? Sí. ¿Se va a rifar? Oye, al final de la transmisión. Sí. Nos informan en cabina que al final de la transmisión se va a sortear. Junto con la plumilla. Junto con la plumilla de Oscar. Iba yo al primer concierto. Nada más iba yo a un concierto, al del 20. Pero pude ir también al concierto del 21, pero esa vez yo tenía gradas y me pasaron a cancha. O sea, y estuve ahí en frente al C-Stage. Entonces, y las tres veces yo intenté subir, porque la primera vez que yo intenté fue en Berlín. Ese era justo el día del aniversario del Parachutes. Y de hecho yo le decía ahí a Chris, yo había escrito mi pancarta diciéndole que cumplía 20 años el Parachutes, que me dejara subir a tocar Shiver o Everything's Not Lost con ellos, y nada más me acuerdo que sí lo leyeron, y Chris me hizo así, Guy también, me dice, qué padre, y ya. Pero el Chris, yo también sé eso. De ahí no pasó. Buena esa, crack. Casi te pregunto, crack. Felicidades. En Londres tampoco sucedió. Creo que en Berlín pues ya tenían ahí programado, porque había un coro de niños ucranianos. Pero bueno, la meta está tocar en Amsterdam el próximo año. Vamos a ver si ahora sí se logra. Ojalá, pero, manifestando. Sí, la gente quería subir. Nosotros vamos por tocar Princess of China en China. Aquí lo yo también quería en Japón. Llevaba mi cartel así, estaba bien bonito. Me lo hizo una amiga que se llama Patricia. Me hizo un cartel así bien bonito que decía, Chris, ¿puedo tocar Guns contigo? Y nunca lo saqué porque mucha gente traía sus letreros. Y entonces cuando vi el de los Green Eyes, dije, ella va a subir, y subió. Y es que Guns es más difícil, ¿no? Guns es más difícil. Sí, yo creo que es importante cuando uno quiere hacer una solicitud de este tipo, que la mantengas en cierto punto. Digo, conocemos a la banda, nosotros que la seguimos todo el tiempo para las publicaciones de nuestras páginas, tiene que ser algo un poquito más real o que la hayan tocado alguna vez. Yo creo que ya hay que tomar... Ajá, algo más factible. Yo creo que hay que tomar como guía de que, oye, en tal fecha tocaron, no sé, Don't Panic. Pues yo creo que voy a pedir tocar con ellos Don't Panic, ¿no? Digo, sí, digo, Guns la han tocado, pero ¿cuándo? ¿En Everyday Life? No, en este tour, creo que sí, no. Es cierto, una vez. Pero estaba planeada Guns. Sí, o sea, en Monterrey. Fue cuando falleció David Hawkins. Por ti, güey. Sí, tenían los setlist y la quitaron. Ya. Bueno, pero aún así, pues sí, creo que está más difícil que pedir, no sé, Shiver o Sparks. No, pero de hecho, o sea, a lo que voy es que nunca enseñé el cartel. Estaba muy bonito y bien hecho, pero nunca lo enseñé. Ya. Que había muchos, y sobre todo el más tipo era el de los Green Eyes, sí. Y ahora sí andan tocando Shiver, ¿eh? Los culos, ahora sí andan tocando Shiver, pero bueno. Ya. Una vez. Dijeron, ¡ah, sí, Violet Hill! No, son dos veces. Ah, está enojado dormirlo. Los va a golpear la otra vez que lo vea. Fui bendecido con Shiver, yo también. Oigan, pero... Sí, pero ya ven que había una chica que traía un cartel que estuvo en varias fechas, y ya cuando Chris le dijo, oye, te he visto ya en varias fechas, y ahí fue donde tocó Shiver, ¿no?
que fue que tocó creo que fue pequeño. En Chile. Sí, creo que fue en Chile, ¿no? Un fragmento Chile. Pequeño, sí, en Main Stage. Ajá. Y le tocó 10 segundos o algo así. Uh-huh. No, es como para probar. Oscar, dicen que, si tienes el, dicen que si tienes el cartel, Oscar, que lo enseñes. Cartel, no, se quedó ahí en la seguridad. Ah, oye. Lo llevaron los municipales. Sí, sí, sí. lo cambié por mi plumilla, de hecho. Ah, pues está bien. Está bien. Sirvió de algo. Es un buen trueque. Y pues así, a muy grandes rasgos, algo que me sorprende es que, bueno, yo esperaba que al menos en la última fecha de Londres tocaran Coloratura, pero no sucedió. O al menos en la primera en Europa, que fue en Frankfurt también, pero no sucedió. En ninguna en Europa tocaron Coloratura. Pero te tocó Politic, te tocó Politic. En todas, a todas las que fui. Qué suerte. Decir, te tocó Politic. Dios gracias. Cris es una persona muy pacífica y yo creo que esa fue una estrategia muy inteligente. Para que no se pelearan los ingleses con los argentinos, pues en ninguna de las dos tocó Coloratura. Sí, no, porque que tú tienes las Malvinas, que yo tengo Coloratura, no, mejor para ninguno. No, nos metamos en temas políticos. No entremos porque me pongo muy agresivo. No, mentira. Amigos, esto no, Multiverso Coldplay se deslinda de esos comentarios. Sí, mejor ya. No. No. Igual no, política no. Política sí, política no, exacto. Y pues así, a muy grandes rasgos, pues yo me quedo así con un sabor más o menos de boca. Otra cosa que mucha gente comentaba, porque yo hacía transmisiones en la página, es que ¿por qué los conciertos son de día? Y no, en realidad eran a la misma hora que son en México. Todos son a la misma hora, a las 8:30, a las 9:00. El asunto en Europa es que en verano el sol se pone más tarde, o sea, son las 10 de la noche y todavía hay sol, 10:30 ya está empezando a oscurecer. Entonces no hay mucho show de Silovans a esa hora. Entonces, algo que yo vi a diferencia de los demás shows es que, por ejemplo, en Latinoamérica, como ahí oscurece ya más temprano, ahí sí usaban pirotecnia, pero en Europa usaban bengalas. Entonces, era la diferencia que yo veía. Pero así a grandes rasgos, pues yo me quedo, la verdad, con el público latino. Sí, vivir un concierto en tu gente, con tu país, en México, para mí fue lo fui con mi familia. Entonces, ahí yo me quedo con eso. Coldplay Latino Tour. Latino era. Dijo eso. Y saludos hasta Bulgaria. De Latino era. Así es. Y después ahí nos vamos a Río. Rockin' Rio. ¿Qué pasa en Rio? Otra vez yo. A ver. Bueno, la verdad, creo que de todos los conciertos de los que Coldplay en los que he estado, a pesar de que fue un festival, ha sido el mejor. O sea, realmente los coros se sentían ensordecedores, los brasileños son muy entregados y muy buena onda. Digo, si te vas a topar también al típico que te avienta, que quiere quitar eso, yo creo que pasen todos. Pero en general, el concierto estuvo épico. Creo que la lluvia ayudó bastante también a que estuviera más épico, aunque después ya nos andábamos muriendo de hipotermia, porque estaba muy frío. Pero lo interesante o lo que me gustó mucho fue el coro de Viva la Vida. Y creo que a la banda le gustó tanto que fue... Vamos a repetirla. O sea, esto se echaba increíble. O sea, era algo muy, muy masivo. Creo que eran más de 100,000 personas, ¿no? Los que estaban en el festival, la verdad, no vi números, pero imagínense, más de 100,000 personas coreando el ¡oh! O sea, era algo... Y se sentía muy, muy adentro, la verdad. Creo que, reitero, todos los conciertos han sido mi favorito. Y me quedo con él. E insisto, los brasileños tienen muy, muy buena obra y son muy regados. Creo que no había canción que no estuviera cantando. O sea, realmente la mayoría de las canciones se escuchaba que la gente las estaba cantando. Igual que como en Ciudad de México, que también pasó así. ¿Cuál te gustó? ¿Con cuáles te quedarías? ¿De México, Estados Unidos o Rock in Rio? No, Rock in Rio. O sea, definitivamente. Ah, bueno, pasado a ver acá en Monterrey. Ya. Ah, bien. No,
No, pero lo de Rock in Rio sí fue algo fuera de lo común, que pues también fue el concierto ese en el que llovió, ¿no? Y que se pusieron los gorritos en Magic, todo este rollo, o sea, hubo una conexión muy importante con el público que, pues, los que lo vimos por internet cayó. En la transmisión, sí. se veía la intensidad de la gente con la banda. Aparte que cayó justo por el cumpleaños de Johnny, entonces más especial todavía. Bien. Cierto que ahí le llevaron un pastelito, si no estoy mal, sí. ¿Verdad? Y le hicieron su flash move. Sí. Me gustó mucho ese detalle por parte de los players de Brasil. Muy bueno. Juanito, cuenta tierra, que cómo lo queremos. La verdad es que la banda ya tenía su historia con el festival, digo, ya habían ido anteriormente y como que ya había ahí un match entre el festival, la banda y bueno, el público del festival. Y bueno, yo sí puedo decir, agregando a lo que dice Michelle, es que yo estuve viendo así como que, pues, bueno, supongo que ustedes también, como que los de cada, pues, de videos, ¿no? Viendo por videos de cada una de las fechas, y yo supongo que por la cantidad de personas que ahí eran 100,000, digo, no estoy diciendo que ahí sean los que más corean o algo así, pero es imposible que compare 60,000 personas contra 100,000 personas, o 60,000 en caso de Argentina, entonces sí se veía una cosa impresionante, y se escuchaba una cosa... En video, si lo puedes escuchar en video, sí. No imagino ahí, estando ahí, se veía impresionante y las tomas donde nada más se ve así un mar de gente, porque quieras que no, en un estadio como que estás pues limitado a ese radio, ¿no? Y ahí no sé, Michel, si era como una explanada o no sé, pero yo solo veía gente hacia todos lados, o sea, no alcanzaba a ver dónde terminaba como que las personas y la verdad es que, o sea, me transmitía demasiado aún en video, pues. Era una ola, no, el parque, literalmente. Sí, el parque de dos, creo que se llama así, parque de dos atletas, enorme, o sea, enorme, enorme, entonces nunca, no le ves fin. Y además de lo que mencionabas, creo que lo hizo también especial es precisamente eso que mencionas, que la banda ya está conectada, o ya tenía un historial con el Rock in Rio, y ahora como que volver, y la gente se entregó mucho, y ellos igual, entonces... Creo que eso fue lo que lo hizo muy especial. De hecho, yo le comentaba a Eduardo, porque yo ahí durante el festival sí lloré en varias ocasiones porque sentía la emoción como que muy adentro. Y ya después lo estaba escuchando y le mandé un mensaje a Eduardo y le digo, oye, se echa impresionante el Rock in Rio. O sea, sí lo escuché ahí, pero creo que estaba más metida en el público, en estar viendo el show. Pero ya después que lo escuché dije, wow, o sea, se escucha imponente, o sea, de verdad se escuchaba muy, muy imponente. Que como dato curioso, ahí en el Festival Rock in Rio, en 2011, lo cuenta de hecho en el video que está subido en el canal oficial de Maná, fue donde Fer conoció a la banda que los llevó a tener ese performance en Guadalajara. ¡Wow! ¡Wow! No sabía eso. Yo no sabía eso, bueno, y por ahí preguntan... ¿Ah? No, nada más iba a decir que preguntan en los comentarios sobre rumores, pero al final vamos a hablar de último. Eso. Sí, ya empezamos de alucines, banda, tranquilos. De hecho, Rock in Rio fue la única fecha en Latinoamérica que tuvo el cancelado, que siempre va a doler ese tour cancelado de Milo Siloto, ¿no? Ah, pero cierto. Sí, es verdad, sí. Buen punto, fueron cierto. Fueron los únicos. Sí, y pues bien, ¿con cuál te quedarías tú, Michelle? ¿Con los de Monterrey, los de Estados Unidos? O, segunda oportunidad, segunda oportunidad. Estoy apuntando. No voy a decir nada, nada más le voy a hacer así, no voy a decir nada. Estuvo dicho desde un principio. Nos quedó muy claro. Luego, yo también lo voy a hacer así. Sí. Luego, de ahí de nos jalamos a Perú. Viene Perú. Viene Perú. Ultra Girl. Hola. Hola. A ver, bueno, mi jornada junto con Coldplay empezó desde el domingo. Porque no sé por qué se empezó a esparcir el rumor de que ese día llegaban al hotel y tal, y entonces yo dije,
no, tengo que irme ya a comprobar si es verdad o no. Entonces me fui con un par de amigos, estuvimos ahí desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, y ahí salió uno de los encargados de acá, del que los reciben acá en Perú, dijo, no, van a llegar mañana recién en la noche. Eso fue el lunes, fuimos el lunes desde las 3 también, y ellos llegaron a Perú más o menos a las 9 de la noche más o menos, y hacía mucho frío, o sea, hacía mucho, mucho frío, y aparte el hotel estaba frente al mar, así que imagínense el frío. Luego, ya el siguiente día, el martes, fui a hacer cola desde las 5:30 de la mañana. Acá en Perú, no sé si es que habrán visto las noticias, creo que desde empezó septiembre, 1 de septiembre, y ya había gente acampando, o sea, acá... 2 semanas antes, ¿no? Sí, lo de corazón. Y lo de corazón, o sea, es que acá hay como una... Acá la gente lucra de muchas cosas, y hacer fila por la gente que te paga 150 soles, más o menos, ya. Pero al final la policía les terminó botando, y sí se llegó a controlar en la parte en donde yo estaba, no sé si en las otras áreas también se pudo controlar, pero sí, todo bien. Hicieron soundcheck el primer día de Paradise, de Sky Full of Stars, y 2 veces de coloratura. Yo me ilusioné demasiado, yo dije, hoy es el día. Pero hablando final... de Paradise, tengo una pregunta de los comentarios. Me parece que en Perú fue donde se empezó a cambiar el intro de Paradise, ¿no? En Colombia. Creo que en Colombia, sí. ¿Te tocó el nuevo intro o no? No, a mí no. A mí no me tocó el intro. Okay. Sí, luego entramos, llegué a estar bastante... El primer día fui a cancha 1 derecha. Sí estuve bastante cerca. O sea, si tal vez hubiera acampado desde más en la madrugada, tal vez hubiera estado pegada a barra, pero no pude. Pero igual creo que la experiencia fue muy, muy buena. Ese día tocaron Till Kingdom Come por primera vez, creo, en todo el tour. Fue también gracias a una chica que llevó su cartel y dijo que era su cumpleaños. Y bueno, se la llevaron al C-Stage y lo tocaron ahí. Y yo de la emoción no, ni siquiera me acordé bien la letra, pero sí lo tengo todo grabado ahí. Después creo que, el segundo día tocaron Don't Panic con Will y Johnny. ¿Qué más? Algo que sí pasó el primer día es que hubo una pareja en cancha 1, donde yo estaba, que empezaron a repartir tarjetitas diciéndole que querían proponerle matrimonio y si es que podrían decirle a Chris o a alguien de la banda para que los puedan subir. Pero al final creo que no se llegó a dar, pero sí toda la cancha estaba llena de sus tarjetitas pidiéndoles el favor. Ese día también pararon Viva la Vida, y creo que fue porque hay varias suposiciones. Uno es porque el sonido estaba mal, y 2 porque Chris se empezó a sentir mal. Yo estaba bastante, bastante cerca, y creo que fue, yo más voy por lo segundo, porque me di cuenta que Chris y Will se quedaron mirando, y Will se preocupó bastante, pero no quiero indagar más en eso porque no tendría mucha información. El segundo día sí, para mí fue más tranquilo porque ya me fui a cancha 2 y felizmente, como pasaron en otras fechas, la gente se pegaba más adelante y se olvidaba del C-Stage, o tal vez no sabían que para qué estaba eso ahí. Así que, y justo ese día del segundo, fue el 14 de septiembre, fue mi cumpleaños. Yo cumplí 21 ese día, así que el mejor regalo de cumpleaños de la vida. Me fui con mi cartel y me vieron y todo, así que ya. Ese día tocaron Don't Panic, creo que por primera vez acá en el ex sudamericano, pero no sé si recuerdo bien. ¿Y qué más? Sí, me hice amiga de mi íntimo. No, ahí hablé con uno del staff que tengo acá, el buen Alex. Súper buena onda, me regaló una púa de calipso. ¡Ay, qué genial! Sí, es, también lo van a rifar. Sí. También se va a rifar. También, todo se va a rifar, chicos. Todo se va a rifar, ¿no? Todo para y sí. Este póster ahí... no se rifa, Ni a esa chaqueta tampoco. Sí, y ahí me saludaron Chris, Johnny y Will.
traté de llamar la atención de Guy, pero bueno, ustedes saben cómo es, es Guy, así que... Primero tienes que comprarle una chamarra de 360 euros y después te saludas. Yo creo que si me iba con su ropa, yo creo que sí me hacía caso, sí, sí. Con el mono, con el mono azul, con el mono azul. Sí, sí. Te demanda por robar su contenido. Me demanda por copyright. Yeah. En lugar de decir, mira, trae mi camisa, iba a decir, ¿cuánto te costó? ¿Real? ¿Es de verdad? Yeah. Y creo que en Perú fue la última vez que tocaron Charlie Brown en todos los shows que daban por país. Sí. Porque de ahí, en Colombia, dejaron de tocar. Y de ahí, así, en Chile una vez, creo, en Argentina una vez, en las 10 fechas. Así que la verdad es que me siento bastante, o sea, después... de ver todos los setlists y, de lo que faltaba del show, obviamente. Creo que me siento bastante agradecida por haber escuchado Charlie Brown dos veces. Y Till Kingdom Come también, porque la verdad es que no me lo esperaba. Y sobre todo una de X&Y. Y sobre todo esa, ya. Claro. Yo morí. Algo que sí también quisiera mencionar es que, obviamente, tú vas pensando que pues vas a llorar con Fix You como una Magdalena y no vas a detener. Y yo lloré demasiado con The Scientist. No me esperé llorar demasiado con esa canción, que es la que es la más conocida, la que todo el mundo se va y todo. Pero yo lloré mucho con esa canción. Y nada, creo que fue el primer concierto grande al que me he ido. O sea, y fue una experiencia inolvidable. O sea, hasta ahorita sigo viendo los videos y sigo llorando. Así que... Vamos a ver qué tal, si es que en los siguientes años regresan o si nos organizamos para ver a Coldplay en otro lado. Yo sí quisiera agregar a lo que dice ella, Ana, que la verdad es muy impactante el nivel de convocatoria que tiene la banda. Bueno, pues a nivel general, pero yo creo que en Latinoamérica a últimos años sí ha agarrado mucha fuerza. Sí. Que es como que toda una, no sé cómo decir, es toda un acontecimiento que vaya, por ejemplo, sí. a Perú, que vaya a Chile, que vaya a Colombia, bueno, a México, a Perú, sí, es muy, creo que la es gente muy grande. Ajá, sí, porque yo vi en Perú, acá, me tocó, sí, perdón, acá en Perú los transportes públicos se organizaron los horarios para que lleven a la gente al estadio, no sé, fue algo muy grande, porque acá a Perú sobre todo no vienen artistas muy grandes casi seguido, y luego de la gira de A Head Full of Dreams, Coldplay no regresaba desde hace 6 años, y entonces sí, la gente se movió bastante. Sí, no, pues bueno, de hecho desde lo que comentas de la fila, verdad, increíble que 10 días antes ya haciendo fila, que muchos eran, pues, como dices, a lo mejor por negocio. Inclusive, por ejemplo, sí. Yo subí un video en TikTok de eso que me pasaron y se hizo, pues, muy, muy viral. De pronto ya tenía como más gente siguiéndome de ahí, de Perú, que de mi misma ciudad. Fue algo muy... O sí. Para mí fue algo gracioso, pues, porque realmente era como un boom y todos estaban al pendiente de eso en esas fechas. Pues, igual en cada país de que fueron visitando la banda, yo quedé realmente impactado con... Pues sí. Con esto, ¿no? O sea, como era todo un acontecimiento, yo creo que no solo para los que iban, como dices tú, los transportes se tuvieron que cambiar, claro. Rutinas, pues para adaptarse a lo del concierto. Entonces creo que ciudad que están visitando, ciudad en la que pues es como que todo un acontecimiento y todos y saben que van a ir. Exacto, y aparte fue el primer concierto en el Estadio Nacional, porque los otros eran en lugares un poco más pequeños, entonces... ¿Cuánto te caben al Estadio Nacional? Era una capacidad más o menos para 45 mil personas. Aún así es chico. Sí, es bastante, bastante chico, pero es sí el único lugar en donde cabe la gran mayoría de gente. Ahorita en un ratito tal vez les confirmo la capacidad, pero es 45 mil personas. Ajá. Y sí. Oigan, adicionar así a lo que están diciendo, fuera de que nosotros seamos super fans de Coldplay, creo que estamos ante la banda más grande de la actualidad. O sea, donde quiera que abren fecha, se agotan rápido los boletos, la demanda es muy alta, llenan todo. O sea, estamos ante la banda más grande. Le duela a quien le duela. No, no es cierto, pero es la realidad. Ay, no. Y su muerte. Como ellos mismos lo presumen, yo soy bien anuncios, el fenómeno. Yo soy bien castrosa con eso.
No, pero, o sea, fuera de juego, o sea, creo que nosotros podemos decir lo que sea porque somos muy fans, pero estadísticamente hablando, ahí está. O sea, es que no se puede negar. Dices, estadísticamente hablando, porque, bueno, creo que hay artistas o actos como que son muy grandes, pero por ejemplo, solo en Estados Unidos. O sea, a lo mejor un artista es que ahí sí te vende 50 estadios, pero en Estados Unidos, pero se va para Latinoamérica o se va para Europa o para otro lado, y a lo mejor ahí no es tanto como el hit de ese artista. Y Coldplay creo que es algo global, o sea, creo que es algo global, muy cargado ahorita en Latinoamérica, pero realmente las fechas de Europa se agotaron, las que van para el otro año, se agotaron ya todas, y gente que está preguntando de Barcelona, de Italia, de que, oigan, yo no alcancé, o sea, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No sé si vayan a agregar más fechas, pero realmente, o sea, sí es ciudad a la que van, ciudad a la que están rompiendo récords ahorita, porque inclusive de las de Latinoamérica que visitaron, fue primera vez que, bueno, al menos, por ejemplo, aquí en Monterrey, dos estadios seguidos de una banda internacional, Guadalajara igual, Perú igual, Colombia igual, Argentina, el récord histórico de los 10 River, todo eso, o sea, aquí en Foro Sol también en México, cuatro fechas que luego, bueno, creo que por ahí ya la empató con Grupo Firme, digo, algo. Grupo Firme. Aquí, pero... sí, es que esto iba a decir, el Grupo Firme pero... ya le quitó ahí el récord, pero... La Firme van. Pero Coldplay es la única banda internacional que lo ha logrado, y aparte, quiero mencionar que los costos eran muy diferentes, de Coldplay y Grupo Firme. Entonces, ciudad a la que han ido, récord que están casi, creo que... También no van Silo Bands, los de Grupo Firme. Grupo Firme no van Silo Bands. No, Chairo Band. Dan Firme Band. Firme Band. No, son muchos artistas que han ido adaptando las tendencias que ha impuesto Coldplay. De hecho, también hace poco leí que en un concierto, si no recuerdo mal, de Bad Bunny, hicieron esto de poner los chalecos sensoriales que está usando Coldplay en las giras para las personas con discapacidad auditiva, que es un punto muy importante, ¿verdad? Que los demás tomen las cosas buenas, las acciones que son ejemplo, ¿verdad? Para incluir a más gente a los espectáculos. Al final, pues la idea es que, como ellos mismos lo han dicho, llegar a todas partes, pero también que dentro de esas todas partes, todas las personas posibles sean parte del tour. Es que Coldplay se impone moda. Es que es algo gigantesco. Por ejemplo, aquí en los comentarios nos comentan, rebusnancia, que una chica le dedicó su tesis a Coldplay. O sea, sí, queremos leer. Y pues vamos algo que bajando quisiera agregar. Sí, Ana. Esperen. Algo que quisiera agregar antes de pasar a Colombia es que algo que sí eché mucho en falta en mis shows fue algo peruano dentro del setlist. Yo no sé quién les ha asesorado, o tal vez fue muy poco tiempo. Contigo Perú. No sé, sí, contigo Perú. Porque el primer día en el espacio donde siempre canta Let Somebody Go, o sea, cuando está Chris con el piano, Chris creo que se entretuvo mucho con los ole oles y de la nada improvisó una canción para Perú y luego siguió con el show. El segundo día, creo que no me acuerdo ni siquiera qué cantaron, pero sí les faltó algo, o en el C stage o ahí en ese momento para cantar algo. Y bueno, sí, pero es que había gente indignada que en la segunda fecha no tocaron contigo Perú. En la segunda fecha ya no. Sí. Yo pensé que en la segunda fecha le iban a tocar, pero bueno, ya no. Ni modo, para la próxima será. Y a ver, Emax, ¿qué nos tienes? Tuviste las primeras cuatro de Argentina, lograste un buen de cosas, te ganaste setlist, creo que de todas. Sí, todos los días. Sí, sí. De hecho, conociste al patrón Phil Harvey. A ver, cuéntanos. Sí, la verdad que sí, también fue la primera vez que pude ir a un concierto de ellos. La verdad fue una experiencia como que wow. Uf. ¿Por qué? Primero por la distancia que tuve que viajar, que fueron más de 1000 kilómetros. Por suerte tengo familia allá, así que pude quedarme ahí. Y bueno, el hecho de ir desde la casa de mis familiares hasta River, también un tanto alejado, pero bueno, pude llegar bien.
Y la primera vez sí, bueno, fue una emoción de estar ahí al frente de poder estar De Jin. cerca del, o sea, en el estadio. Y la verdad que fue increíble, ¿no? Como decían ustedes, para entrar temprano siempre había que llegar bastante antes de lo que se iba a abrir las puertas. Sí, por ejemplo, nosotros estábamos ahí como a las 8 o 9 de la mañana y las puertas se abrían a las 5, así que tuvimos que hacer mucha cola. Ah, no, manches. Por Y pusieron suerte, todas a las 9. por suerte había unas amigas que nos hicieron el favor de guardarnos lugar desde la noche anterior. Así que si no hubiera sido por ella, sería imposible haber entrado. O sea, adelante. Y como decían, uno de ustedes dijo, ¿no? De que había que correr como nunca. Bueno, sí, cuando abrieron las puertas era que los de seguridad te decían que bajen la velocidad, pero uno era imposible hacerles caso. Bien, ya vale. Sí, uno No llega. pasaba. Y por suerte, así es que pude llegar a Valla y no sé, cuando empezó Music of the Spheres y ver las pantallas así, todas grandes, y ver la intro, digamos, y ver que salían ellos, no, eso fue una cosa que es algo que sí o sí tienen que vivir una vez en su vida, como dicen, y más si Oye, son pero fans. además estuviste ahí con Jin, ¿no? Estuviste en la fecha donde estuvo Estuve el Jin. Te quedaste sordo con Jin. Sí, Sí, justo están preguntando qué opinamos sobre la colaboración y todo el ambiente que se dio bueno, por ejemplo, con The Astronaut. The Astronaut, la verdad que en ese momento el estadio explotó. Las ARMY tenían ya su Like bomb. su claro, Army tenían bomb. es Su army bomb. vi varias de esas, y también tenían su ¿cómo es que se dice cuando hacen su se me fue la palabra? O sea, era como que tenían su arreglo, digamos, entre ellas, de llevar en su teléfono, en el flash, Flash mob, un flash mob. claro, exacto. Tenían Ah, todas, sí. tenían puestas como tipo un celofán violeta en el flash del teléfono, y todas cuando lo prendían se las veía todas así, con un color morado cuando apareció Ginny. La verdad que le dio un toque Sí. más, y fue muy ensordecedor cuando él salió, cuando comenzó a En el tocar The cine, Astronaut. wow, en el cine se Sí. sintió todo eso. O sea, Sí, imagínate en vivo, demasiado. wow. Sí, Y sí, sí. Sí. ese día no pude estar al frente en valla, pero sí estuve a unas cuantas personas. Estuve cerca, lo vi ahí prácticamente. Y era sentir la presión de todos empujando porque querían llegar así. Oh, y la verdad que fue increíble ver ese evento, porque la verdad que fue todo un evento para ellas, para como fandom, y para Sí. nosotros también. O sea, era increíble, la verdad. Y en cuanto a The Astronaut, la verdad que me parece una canción muy buena, más teniendo en cuenta que viene de Coldplay, ¿no? Que su raíz es Coldplay, digamos, y que la verdad que me gusta mucho. Y lo cierto es que gritaban tanto que no dejaban que se escuche bien la música. Eso sí me di cuenta, era tanto grito que no se notaban bien cuando Johnny tocaba, o por ejemplo la intro, esa parte como que no se escuchó casi nada. Pero Sí. fue increíble, la verdad, verlo así, de esa manera. Y bueno, conforme fueron avanzando los shows, ya uno como que se va como viendo, uno va viendo cómo es que funcionan las cosas dentro del estadio, ¿no? Ver esa organización que hay en el staff, cómo es que ustedes también dijeron ahí de que son muy... Uy, nos quedan 10 minutos. Otra vez. Otra vez. Ya saben, para la Nos alcanza próxima. el tiempo, nos alcanza el tiempo. Sí. Sí. El ver al staff todo organizado, el poder pedirles cosas y que ellos te las concedan, como por ejemplo el setlist, plumillas y todo eso. Yo por suerte pude conseguir los 4 setlists de donde fui. Tuve que sacrificar el ver a la banda en A Wave cuando se despiden, porque tenía que ir hasta la carpa en donde estaban los controles y ahí pedirlo. Así que, pero bueno, ya.
Yo lo que quería era un setlist para, como recuerdo. Pero agarraste a Phil también. También, ahí fue que lo vi en el, en el segundo día. En el segundo día, justo yo, fue el día en el que tocaron Charlie Brown. Ah, ¿cómo viví Charlie Brown? Es impresionante. Wow. Lo que es, no sé, yo... Es muy buena, esa canción en vivo es muy buena. Sí, la verdad que sí. Mi favorita en vivo. Era... Los visuales así, incluso cambiaron los visuales, son así como si se deshacieran, ¿no? Era... Ah, sí, cambiaron los visuales de Charlie Brown, sí. Sí, era como estar en el outro... Live 2012. Era impresionante. Sí. Y cuando veías la tribuna, era muy distinto a todas las canciones. Cuando muestran las, o sea, cuando brillan las silovans, es algo distinto. No sé, yo lo noté porque todos eran colores así, al azar. Pero todas brillando con lo máximo que podían las pulseras. Y era impresionante, era hermoso, la verdad. Y fue muy, muy, muy lindo sentirse uno mismo dentro de la gira de Milo Sailoto, aunque sea por esa canción. Pero fue hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Impresionante. Para mí esa canción es la que representa esa era, para mí, en lo muy particular. Sí, y en totalmente. Lo muy personal. Sí, definitivamente. Es el sello del nuevo Coldplay. Muy de regreso a esa era, así bien rápido. Recuerdo que por ahí, creo que Debs, que es del estado de la banda, dijo que Paradise era como que la canción que representaba esa era. Y yo así de que, deténganme, que me peleó con el staff de Coldplay porque sí, lo mato. Esa no. Es la que identifica para los locals, pero para los fans sí. Creo que es Charlie Brown. Exacto. De hecho tengo popular, un video, ¿verdad? Pero... De hecho tengo un video que filmé, pero me da cosa subirlo a redes porque eran mis tranquilo. Gritos y también sí. Gritos. Yo subí mi video chicos. Con People of the Pride. Wow. Y eso wow. Sí, porque justo ese día, estuve haciendo el voluntariado de Global Citizen, así que junto con los chicos que estuve haciendo voluntariado nos fuimos en grupo y nos dejaron pasar hasta campo delantero y estaba con ellos y todos gritamos porque éramos muy fans. Era una gritería ese video. Es una gritería ese video, pero me encanta verlo. Yo tengo un video de Charlie Brown también que no he subido a redes porque suena suena muy cursed, que empieza la melodía, tararara, y grito así con todas mis fuerzas, ¡mi canción! Y no me atrevo a subirlo, porque de verdad, digo, ay no, qué cringe. Tú dale. Sí, luego, amigo, dale, si ya luego subí, lo, si luego ya lo subí un video donde te regañaron por grabar en el Cálculo Star. Si ya subiste ese, puedes subir lo que sea. Oye, Ana, pero ahorita que tú, que Manuel comentaba, tú tenías una experiencia con People of the Pride. Ah, People of the Pride es mi canción. La verdad es que el primer día yo fui disfrazada con la temática de Ultra y de People of the Pride. Así que Ultra es mi planeta, mi concepto favorito de People of the Pride. Creo que va muy bien los visuales de Ultra con la canción. Tuve una experiencia el segundo día porque llegué y al costado, porque había muy, muy poca gente junto al C-Stage, y entonces habían dos chicos a mi costado y estuvimos conversando sobre la discografía y el álbum y todo ese tipo de cosas. Y yo le dije pues que mi canción favorita era People of the Pride y que el show anterior se escuchó muy bueno y que te descontrolas y dejas de ser tú y te conviertes en otra persona. Y a mí me dijo, es que a mí no me gusta mucho. Yo, ¿qué? Ah, es que habla un poco del orgullo. Yo creo que no deberían tocar esos temas en ese tipo de canciones, tío. Ah, ok. Yo creo que eso es bueno, concepto. Pues a ver. Ah, va. Así que, con más ganas. Con más ganas. Se nota que no sabía inglés. En el momento con más ganas he cantado la canción. Y sobre todo en la parte que dice "We'll all be free to go with who we want to say". Así que no. Sí, yo creo que la verdad, sí, yo creo que la verdad, digo, independiente como el concepto que le dé cada uno, que yo también se lo doy así y no importa, pero inclusive las personas no necesariamente tienes que apoyar cierta cosa o así, o sea, claro. lo padre o lo genial de las canciones de Coldplay es que tú la puedes conceptualizar o la puedes adaptar a tus propias vivencias, y creo que la mayoría de sus canciones se adaptan a
diferentes cosas. Alguna persona puede pensar que alguna canción de Coldplay es para alguien que falleció, y otra persona puede decir que es para un ser amado que lo dejó o algo así, y realmente sí, los dos conceptos son correctos. Realmente es el significado que tú al final le das, y que importa lo que dan los demás, digo, es el que tú le des, ¿verdad? Y bueno, no sé si Emma o todos, porque dicen aquí no, que sigan el live y que sigan, pero también queremos aprovechar el domingo, pero no sé si a lo mejor los pausamos para regresar y nada más cerrar con los mejores momentos de cada uno, ¿les parece? Ajá, sí, sí. Cine y los rumores, corta, cine y los rumores. Ah, una pausa. Aquí la banda quiere que regresamos, especulemos. No se vayan, regresamos ya para cerrar. Okay. Exacto, no sí, una pausita, no piensen sus tres momentos favoritos del tour y volvemos. Y nos los escriben ahí. Va. Qué feos modos. Ya estamos todos, parece. Let's go. Tú, ahora estamos sí. Al aire. Pues bien, y pues bueno, entonces las partes que quedaban ahí tres temas pendientes, ¿no? Quedaba ahí el tema pendiente del cine, queda uh-huh. pendiente el tema de los mejores momentos y rumores o cosas que se vienen. El momento alucín de la transmisión. Yo creo que podemos empezar con el cine. Sí. Luego los sí, momentos del final, ya las cosillas, ¿va? Para lo del cine, a mí me gustaría empezar con la experiencia de nuestros amigos de Ciudad de México que tuvieron la oportunidad de reunirse, que yo creo que eso es algo muy, muy especial, muy bonito. Los Clan Players, a ver. Así es. Moy, te doy la palabra. A ver, Moisés. Moy, por favor. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en Forum Buenavista, un cine de acá, y pues nos la pasamos muy bien, ya que pues nos pusimos de acuerdo para comprar pulseras tipo wristbands, ¿no? Que encienden nada más con el sonido de la música. Y nos la pasamos muy bien, la verdad, fue una experiencia única. Fue un momento que, pues no sé, es lo que muchos platican, que Coldplay une más allá de... no sé, une amigos, une, encuentras, no sé, al amor de tu vida, bueno, en mi caso, pero ese ya es. Invita, ahí sí. GPI. GPI a la boda. Es muy bonito, la verdad, todo lo que Coldplay te permite, a las personas que llegas a conocer, con las que convives y que se hacen tus amigos, tu familia, y pues es muy bonito, la verdad. ¿Había muchos amigos? De hecho, sí había algunas. Yo en la sala me tocó separado de acá mis compas que traíamos las pulseritas y me tocó al lado de dos armies y a cada rato estaban con que ¡ay, voy al baño! O ¡ay, a qué hora sale Jean! Y yo así como ¡ya cierren el hocico! Y no porque sea mala onda, sino porque estaban ¡ah, me van a funar! No me dejaban oír, de verdad que no me dejaban oír. A cada rato era, oye, ¿y a qué hora sale, no sé, esto?
Y yo era como de, por favor, nada más escúchenlo y vamos a disfrutarlo todos, ¿no? Yo tengo una experiencia muy... Ah, bueno, no, di Dios el, di tú. No, adelante, Eduardo, por favor, ahorita. Bueno, así bien rápido, nada más. Bueno, a mí me tocó, digo, yo en el cine que estaba también había armies, pero me tocó muy diferente la experiencia que allá, Fue porque algo muy bonito, sí. estaban brincando y saltando, y hasta en People of the Prey, por ejemplo, vi que estaban ahí, se fueron adelante, o sea, no en sus lugares, se fueron adelante del cine abajo de la pantalla. Yo me fui ahí, le regalé unos Love Button y resultó después que no eran fans de Coldplay como tal. A lo mejor sí los escuchan por eso, pero eran ARMYs que como que, pues por lo mismo de la comunión que han tenido BTS con Coldplay, como que ya escuchan algunas canciones de Coldplay y ya les gustan las canciones de Coldplay. Entonces, Lo People of the vivieron. Rye, en varias canciones sí estaban como que pues muy alegres y como que a lo mejor les vale un poquito más y estaban pues con mucha efusividad. Pero pues creo que estuvo muy genial lo del cine, ¿no? O sea, poder estar ahí en un momento con Argentina y con la banda, y ese momento, por ejemplo, cuando mencionan todos los países, creo que es algo pues muy emocionante para todos Esa y parte fue pues no sé, en genial. general Esa parte sí. fue Yo la muy viví buena. muy bien. Sí. Cuando dijo todos los países, así como que wow. Ay, Lo rapeando. recorté, Lo rapeó. No, lo estaba leyendo. Lo Estaba estaba leyendo. leyendo, sí. Y Yo tenía. sí alcancé Ah, a ver sí, ahí en el bueno. piano. De hecho, Por ser tan antes de crédulo. empezar. De hecho, antes de empezar la transmisión, pues pasaban diferentes escenas del stage de la gente y pasaron que en el piano se veía que tenía unos apuntes y normalmente los apuntes los traigo pegados con un masking o a un lado, pero esos los traía justamente ahí en donde, pues normalmente los músicos ponen las partituras, pero pues ya saben que ellos no suelen manejarse así, ellos tienen sus apuntes aparte y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que eso que tenía apuntado eran los nombres de los países donde se estaba haciendo la transmisión. Querés al rapero. ¿Y qué iba a decir Josel? Josel iba a decir algo. No, yo era sobre lo de las armies, que por ejemplo a mí en mi sala teníamos menos de la mitad vendido y anunciaron lo de Jin y se llenó a más no poder, sobró nada más la primera fila y eso porque tienes que estar con la cara muy levantada, entonces... Como la abejita Sobre eso. A mí de me Lee tocó Movie, mucho güey. con ARMYs y como menciona Eduardo, en mi sala nada más en Skyfall Stars se bajaron a saltar, desconozco si eran ARMYs porque yo no me acerqué a ellas, ¿no? Pero sí fue solo, a lo mejor y sí porque solo fue en Skyfall Stars, se bajaron y saltaron y se abrazaron y se vio muy lindo. Lo tengo grabado, pero pues no se aprecia ¿Cómo que mucho. lo vas a subir? Qué cool. Acá en Monterrey, no lo vas a subir. Acá en Monterrey fue en varias canciones, ¿verdad, Eduardo? Ahí en la sala donde estábamos, sí, sí Fue fueron con varias. varias y la verdad, creo que la sala en general estuvo muy prendida, o sea, Una muy, muy fiesta, fue una prendida. fiesta Sí, fue completamente. una fiesta, Sí. A nosotros definitivamente. o sea, alguien llevó a la patrona. Ah, sí, estuvo Vino una a la persona que patrona. llevó el cosplay de Angel Moon ahí con ustedes en Forum Buenavista, Sí. es cierto. No, no, no. Bueno. Tuvimos un muñequito de la patrona Ah, durante el show. Y al Bueno, era final Angel Moon cosplay. de tejida, ¿cierto? Exacto, Aquí sí, estaba muy no la lindo. llevaron, pero cuando empezó Beautiful, hubo alguien en la sala que gritó así Un loquito desquiciadamente. desquiciado, Y loco. no está presente. Se llama Me Tassiel, dicen. pregunto quién habrá sido. ¿Quién No está sería? presente aquí en el chat, No, no, no. pero fue alguien que No, gritó mucho así. que se me dique ese loco, por el amor de Dios. Por favor. Y que lo monifiquen. Mucho. No, pues. Otra vez. ¿Pasamos a los mejores momentos o qué, Ermilo? ¿De qué Va, sí, va? dale, vamos, los Va. mejores momentos, a ver. Multiverso, ¿cuáles fueron tus tres Ah, momentos yo. Ah, favoritos? bien rápido. Sí, Bueno, estoy míos, flash. pues. Bueno, para esto quedamos en la plática que tuvimos que nuestros momentos favoritos no precisamente son de nosotros, sino como general En general, de claro, sí, ajá, todo. exactamente. Yo creo que los míos, bueno, los míos sí, favoritos, pues obviamente cuando subí con la banda sería hipócrita decir que no fue ese, ¿verdad? Fue ese, yo creo que cuando subieron a Willow, también fue también algo muy, muy emotivo para mí que la banda tenga ese seguimiento. Que sepan la historia de él de hace 6 años y que la retomen ahora que viene aquí, la verdad es que creo que fue uno de los mejores, mejores momentos. Y yo creo que lo otro, yo creo que el tercer momento sería cuando Chris se ha estado bajando en Fixio en general. O sea, creo que es algo que ya empezó a hacer al final, pero esa Sí. cercanía con los fans.││ ![││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 
Creo que es algo que nunca había hecho antes. Una cosa es que suba alguien y otra cosa es que ya él se baje y que se deje abrazar así por la gente y manotear y todo. Creo que fueron de las mejores cosas que nos ha dejado el tour. Y ahora le aviento la pelota a Michelle. Mis momentos favoritos, creo que el primero fue cuando Bernardo se subió a tocar con la banda. Y ese creo que es el primero. El segundo, creo que el coro de Viva la Vida en Río. Y el tercero, yo creo que me quedo con la... Con el video de ¿Mandé? Humankind. No se te pase. Ah, bueno, y con el... Aquí no se no, habla de... pero bueno, hablando de momentos que, o sea, que han pasado, no de experiencias personales, pues ahí les diría otras cosas. Y el tercero creo que me gustó mucho Sky Full of Stars en Argentina. O sea, cuando lo transmitieron en vivo, creo que me quedo con esos tres momentos. Okay, bien, escoge. Bueno, y ahora yo le tiro la pelota a... No, a ver, a lo de Weird Posting. Weird Posting. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Cuáles son tus tres momentos favoritos? Yo me quedo con tres momentos, dos en Argentina, para sorpresa de nadie. El primero es cuando sale Charlie Alberti y Zeta Bosio a tocar con ellos en Argentina, que interpretan Persiana Americana de música ligera y Yellow. Yo creo que fue un momento muy especial, muy emotivo, sobre todo para la gente que es muy fan de Soda Stereo y obviamente los fans de Coldplay que pudieron vivir el momento. Creo que fue algo mágico compartir escenario con leyendas del rock latino. Y también el otro momento con el que me quedo de Argentina es con la presentación, el performance de The Astronaut. Yo creo que simbólicamente lo que significa la frase Everyone is alien somewhere se refleja muy bien con The Astronaut de Gene, porque pues no es su concierto, no es su público, aunque pues fueron muchas ARMYs, ¿verdad? Pero Coldplay le cedió un espacio sabiendo lo mucho que significaba para él y fue un momento súper emotivo. Y yo creo que mi momento favorito hasta ahorita de toda la gira fue pues cuando toca en Gravity aquí en Monterrey. Yo creo que eso es lo que se me va a quedar toda mi vida, porque a lo mejor y nunca más vuelve a pasar, por lo que pues es algo que atesoro mucho. Y pues yo le paso la bola a mi amigo Sebas. A ver, Sebas. Hola, otra vez. Momentos, bueno, los mejores conciertos para mí hasta ahorita, ¿es eso? Tus tres momentos favoritos, Sebas. ¿Cómo es que no llegué a escuchar? Momentos favoritos del tour en general. Bueno, el primero voy a considerar que es el mío, cuando fue aquí en Ciudad de México, cuando tocaron Coloratura, porque fue lo que más esperaba en toda... Cuando esperé la gira, porque yo dije, a lo mejor la tocan, van a tocarla toda la gira, obviamente, cuatro veces, qué chido. Cuando no, solo fue una vez. Bueno, ese fue el primero para mí, que fue cuando tocaron Coloratura. Luego, el concierto de Costa Rica, el setlist es hasta ahorita el mejor de la gira, porque pues, la verdad, yo esperaba muchísimo algo de Everyday Life, y sí fue así. Tocaron Orphans, Bunny Adam, estuvo Sunrise y Everyday Life en acústica. Y pues, más que nada fue porque pues hablábamos de que cuál será el set, qué meterán, qué no meterán y así. Y para el último momento, haberlos conocido a ustedes. Eso fue para mí mis mejores momentos. Bro. Oh, ¡ay, nos ponemos románticos! Ya nos exhibiste. Esperen, pues para mí fue un buen... ¿Qué sueña hizo Hermilo porque... que no vi? Yo hice un corazón. Bueno, y fue para mí un gran momento, porque pues, wow, nunca había formado algo así, una amistad con así personas, o sea, amigos de que nada les gusta el Coldplay y hasta ahí, pero así como a mí, no tanto como ustedes. Y pues también estoy muy agradecido de ser parte de Weird Posting, que lo agradezco bastante. Y pues más que nada fue eso, que ese fue uno de los también de los mejores momentos. Muchas gracias y los quiero a todos ustedes. Bien, pásale la voz a alguien. ¿Quién sigue? Gracias. Escoge a alguien, Chavas. ¿A quién le das la palabra? Mezquila, por favor.
¿A quién? Híjole. La verdad es que resumir toda la era en tres momentos es muy difícil, pero definitivamente me quedaría con Gravity. Es algo de verdad unbelievable. Unbelievable. La segunda parte yo creo que sería Alan tocando Fly On, porque también era el sueño de muchos escuchar esa canción. Y pues, aparte de que es una amistad que tiene alrededor de 8 años, que formamos un grupo, y la verdad fue como que verlos a muchos de ustedes cumplir sueños y pues como que seguir la trayectoria de cada uno y ver que estaban cumpliendo ese sueño fue como de que, wow, no sé qué está pasando, pero el universo conspiró con muchos fans en esta era y en este tour. Y pues un tercero definitivamente sería Jin, ahí de Astronaut en vivo. Me encantaría haber escuchado la canción de Coldplay sola, pero sin Jin, o sea, Jin también potencializó mucho, el público igual, y la verdad es de que la energía se sentía muy, 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 muy bonita, inclusive desde los escenarios fue muy, muy bonito. Le paso la bola a Moy porque no ha hablado. Pero falta Wirdo, falta Ana. ¿Falta? ¿O? Ah, Falta Ana, ¿yo? un Wirdo. Sí. Bueno. Ah, sí. A ver, sería para mí un momento que también me gustó mucho, que fue bastante reciente, que es cuando Coldplay invitó a activistas iraníes a hacer un performance en el live en Argentina. Yo creo que es un momento bastante complicado y que Coldplay lo haga en una transmisión global y mandar un mensaje que es bastante importante, ¿no? Para los momentos que estamos pasando ahora como humanidad y como sociedad. El segundo momento también para mí sería el audio live en París. Creo que para mí personalmente fue donde fue la primera vez que se transmitió, que demostró cómo es que Coldplay puede traspasar las barreras del espacio antes de la transmisión en los cines. Creo que eso también unió bastante al fandom. Y creo que el tercero y el más importante para mí fue cuando Coldplay tocó Violet Hill, que es en Argentina. Es una canción que yo la manifestaba desde el primer día en Costa Rica y que fue la que me hizo que Phil me respondiera en Twitter pidiéndole a Violet Hill. Y definitivamente creo que esos serían mis momentos favoritos a nivel de gira. Creo que esta es una gira que nos trajo muchísimas cosas bastante buenas, bastante icónicas, pero para mí esos serían las tres. Muy bien, muchas gracias, Moy. Por favor, tus tres momentos. Bueno, yo creo que mis tres momentos favoritos es el primero englobando a todo México como tal, las sorpresas que se vivieron aquí, Gravity, Coloratura, Green Eyes, el poder vivirlo con una de las personas a las que más amo en mi vida y aparte conocerlos a todos ustedes, creo que me llevó un gran sabor de boca. El segundo momento favorito de la gira fue igual la historia que se vivió, los movimientos que se hicieron con tal de ver a Ermilo subir con ellos y pues afortunadamente, bueno, desafortunadamente no se cumplió, pero todavía queda 2023 y el último momento con el que me quedo de este tour es todo lo que también pasó en Argentina, las sorpresas, las alucinaciones que se tuvieron, el Speed of Sound por ahí rondaba, no se cumplió, Me pero compré pues sigue Perdón, me ahí la cambiaron de pasando. último momento por la bachata. Discúlpame, Moisés. Ahí No. para la No, próximo no. año estamos pendientes. Entonces, pues sí, le paso Yosel, ah. la bolita a Yosel de cosas de Coldplayers. Solo recuerden a Yosel que prenda su micro. Yo no sé, es complicado, porque, o sea, llevamos siguiendo a la banda desde marzo, o sea, hemos visto casi todos los shows y era cada día de busquen link, donde hay link, vas en el link, y no sé, pero
bueno, por ejemplo, de lo que me tocó vivir, me gustó mucho que el 6 de abril Chris subió a Enori a interpretar Something Just Like This en lenguaje de señas. Ese fue un momento muy emotivo que cuando lo viví, sí era yo así de, ay, qué... Sobre todo porque al principio, hablando como nosotros que seguimos a la banda desde hace años y sabemos que tienen más temas, cuando supe que iban a tocar Something Just Like This, yo decidí de, ay, no, metan algo mejor, ¿no? Pero cuando vi lo que hacían de Light Club y cuando pasó esto con Enori, definitivamente dije, esto fue acertado y me arrepiento de incluso publicaba yo ahí jugando de que no, metan otra. Mi segundo momento, Charlie Brown en vivo, porque también gracias a Music of the Spheres es la primera vez que los pude ver en vivo, a pesar de que llevo siguiéndolos pues bastante tiempo, por fin se me hizo verlos en vivo y Charlie Brown siempre quise vivir en vivo Charlie Brown y yo tenía miedo de que no la tocaran porque Humankind comparte estructura con Charlie Brown, son parecidas musicalmente. No, ya no la van a tocar, me quedé sin Charlie Brown y bueno, sí me tocó aquí en México. Y mi tercer momento, Coloratura, el 7 de abril. Fue algo muy bello. Ese video sí lo subí a redes, pero cuando escuché el intro, lloré y le di gracias hasta al guardia ahí, el de seguridad. No podía creer que estaba viviendo Coloratura. Sí, esos son mis tres momentos con los que me quedo. Ahora le damos la palabra a Oscar. Es papu. Muy bien, ¿quién va? ¿Tú, papu? ¿Tú? ¿Yo? Ah, ya hace 10 minutos esperando. Perdónenme. Ah. yo creo que mi momento favorito, el primero, sería haber podido oír Coloratura en vivo. Es una canción que desde que salió, yo creo que sí se me salió la lagrimita, pero no porque sea triste o algo así, sino porque es ultrasensorial, vaya, es una canción que te inunda y cuando escuchas a Johnny tocando el solo flotas como esponja. Sí, flotas. Mi segundo momento favorito yo creo que sería Light Club en general, todo este concepto de usar máscaras que prenden y ser, o sea, son ellos mismos a través de una máscara. Entonces Chris se divierte como nunca siendo ese alien azul. Yo creo que The Light Club es mi momento más favorito. También los regalos que se suscitaron. Y yo creo que momento favorito es que todo México, toda América Latina está usando esto que hice en julio de 2021. Y no podría estar más agradecido de que todos lo traigan en todos lados. Hasta Coldplay mismo. Y de hecho vi una familia entera con playeras y ese edit tuyo. Pero era el padre, la madre y las dos niñitas chiquititas. Con sus playeras más chiquitas, pero el diseño. Ufa. Yo no pude tomarle foto. Yo lo vi en póster el año pasado. Pero lo yo lo vi en una toalla. Pero sacarle la foto. Sacarle la foto. Yo le paso la palabra a mi compa. Pero sacale foto. Pero que me estoy quemando. Saca la foto. No pude sacar la foto. Sebas, yo le paso la pregunta a mi amigo Hermilo. Tres momentos favoritos, compa. Tres momentos favoritos. Está complicado. Y creo que es la primera vez que he podido ir a muchos conciertos de mi banda favorita. Fui en México, en Alemania, en París, en Londres. Pero me quedo. Está complicado porque, a ver, no es por orden de preferencia, sino por cómo los tengo en mi mente. Me quedaría primero con los de Londres. Porque, bueno, yo siempre quise ver a Coldplay en Londres y, bueno, finalmente se me cumplió. Se me cumplió y gané el setlist en una. Y, bueno, creo que también otra de esas sería el conocer a Phil. Conocer a Phil y además poder entrevistarlo. Hice una transmisión ahí para mi página y en la que, bueno, ahí todavía no sabíamos sobre las otras fechas en ¿cómo se llama? Más bien si iban a regresar a Centroamérica, si iban a regresar a México. Y bueno, ahí Phil fue que dijo, sí, 100% seguro, vamos a regresar.
No sabemos cuándo, pero sí, todo sabemos, pero vamos a regresar. Entonces, esos 5, 10 minutos que estuve ahí con él, pues fueron bastante, los aprecio mucho. Y por otro lado, el haber ido de Bakery, el haber ido de Bakery, porque era algo y bueno, haber escrito él. Es que ahí en las rejas de The Bakery, ahí ves muchos mensajes, mensajes ahí de gente, de fans, ¿no? Golpe y gracias porque esta canción me salvó la vida. Toquen coloratura, culos, no sé qué, así hay dedicatorias. Ese es tuyo, ese lo dejaste tú, güey. Ese es tuyo, sí. Yo les escribí ahí una cortita y bueno, dejé ahí el nombre de los Clan Players en otra parte de la reja. Gracias. Y como dato adicional, a mí me gustaría agregar pues el haber el ser parte del grupo de los Clan Players, porque ellos me ayudaron mucho a promocionar mi publicación cuando yo intenté subir en Londres y intenté subir en Berlín, que bueno, no se consiguió este año, pero aprecio mucho a todos los que me ayudaron y bueno, que ahora casi todos los que estamos aquí somos payasos, no bueno, somos Clan Players, y entonces. Quedando siempre. Casi todo. ¿Y quién falta ahora? ¿Falta Falta Emma? Chems. Emma, para cerrar con broche de oro. Ok. A ver, Emma. Bueno, mis tres momentos, a ver, favoritos serían. El primero sería haber sido parte del voluntariado de Global Citizen. La verdad que fue muy divertido y fue muy lindo estar ayudando ahí dentro del estadio, pasar incluso en el horario antes de que se abra, digamos, el estadio y bueno, ver cómo funciona todo desde dentro, la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo. Y también, bueno, por lo que incluso significa ayudar en Global Citizen es algo muy importante para mí. Y otra cosa que me gustó bastante de lo que pude vivir es Charlie Brown, obviamente, definitivamente, como ustedes dijeron, es una canción que el estadio es otra cosa cuando tocan Charlie Brown. Y por último también conocer a Phil. Si bien me encantaría haberme encontrado con los demás de la banda, pero no pude. O sea, sí, con otros amigos estuvimos, por ejemplo, por el hotel El hotel, ¿no? en donde estaba Chris, estuvimos afuera, pero no se dio de verlo, digamos, de que él baje y se tome fotos con nosotros, pero por lo menos conocer a Phil, que es también un pilar de la banda, fue un momento muy lindo. Así que esos serían mis tres momentos, digamos, favoritos. Qué bueno, gracias a todos, Bravo todos, bravo. y bueno, ya nada más así para despedirnos, ¿qué sigue? 2023, 2024, por ahí se decía que esta gira va a durar 3 años, ¿no? Ya Hasta faltaba el primero, 2024 tal vez, se dice. 2024 y 2024, ¿no? Porque, pero yo sinceramente esperaba que después de la transmisión del cine, o al terminar el concierto en Argentina, ese concierto, o el último concierto de Argentina, anunciaran Mods, o sea, el próximo álbum. Todo el Y mundo pensaba nada. eso. Sí, no Nada. hubo. Nada, en realidad. ¿Alguna idea por ahí? ¿Algo que se haya escuchado? ¿Algo que se haya filtrado? ¿Algún planeta nuevo? Sobre todo se habla mucho en Twitter de que es señal que hayan quitado la portada de Mods de Spotify. Sí, Hay una sospechoso. foto de ellos otra vez, entonces. Y la ubicación en planeta Tierra. Sí. Siempre eso es diferente, sí. Y Yo lo quiero que ver cómo y van a lo que cambiar. obviamente nada y lo que no y lo que obviamente nunca pasó y nadie supo nada, pues también es una señal, así que pues. Sí, justo iba a decir que no sabemos nada que haya sucedido en otro Nada. planeta Yo llamado Argentina. Nadie supo nada. Tengo una teoría que espero se haga No verdad. vamos a dar contexto, bandita. Yo tengo una teoría que espero se haga realidad. No es secreto que Chris, bueno, que toda la banda tiene un estudio en cada lugar al que va, que monta un estudio. Entonces yo me quedaría muy contento, muy feliz de que el Mods 2, y el 3 tal vez, sean un álbum grabado alrededor del mundo, tipo Everyday Life, pero llevado a todos lados. Todos lados, eso me encantaría. Que el Muy, nuevo ahora Mods. sí, ahora sí Muy sería buena From idea. Earth with Love. Ahora sí sería de la Tierra con amor, ¿no? From Earth with Sí. Love. From Earth with Hate. Yo quiero ver cómo van a
cómo van a conectar estos dos, o sea, la transición del mods volumen 1 sí, de mods 1 a mods 2, porque decía que sería de Astronaut con Jean y no pasó. Sí, y no pasó. Yo pienso que los weirdos van a seguir teniendo protagonismo. Iba a ser la conexión. Yo los también pensaba que sí. The Astronaut iba a ser la conexión. Yo creo que sí podemos tomar como referencia a The Astronaut en el sentido de que, pues, bueno, es algo independiente a Coldplay, pero es importante que tengamos rastro de qué están haciendo ellos, ¿verdad? Porque a lo mejor mucha gente pensará que pues ahorita están enfocados en la gira, pero no, Coldplay es una banda súper productiva, sobre todo que apuestan mucho a su propia creatividad y ellos pues se mantienen trabajando también en la grabación de los discos durante la gira. De hecho, quien podrá haber visto un video que está subido precisamente en la página de Planeta Coldplay sobre lo que van comentando de las grabaciones de Everyday Life, pues ahí te das cuenta que se sigue trabajando en sus proyectos futuros durante la gira, no nada más desde que pues vámonos por el mundo y a fiestear, ¿no? O sea, es un trabajo muy duro, es un trabajo que pues así es su forma, lo ha sido durante muchos años y que a lo mejor y desconocemos, ¿verdad? Pero alguna canción que ustedes gusten y amen y adoren con todo su corazón, a lo mejor y por lo menos las bases se empezaron a grabar en su país, o sea, imagínense lo que es eso. Sí, exacto. Ojalá al menos sepamos algo pronto de Robots, ¿no? Que bueno, ellos ya dijeron que sí, que aquí en México. Bueno, hablaron hablaron de canciones como Robot, que supuestamente es como más Robot. Pesada que The Robots y The Weirdo, lo mencionó. Es el Weirdo, People of the Pride 2.0. UFO. Otra canción que mencionaron hace tiempo es Blessed. Se la mencionaron a una fan en la calle que se sacaron foto. Así que tenemos ahí posibles nombres para canciones. Hay piezas, hay nombres en el aire, sí. Ojalá The Race vuelva. ¿Cuáles serán, verdad? De cualquier forma que vuelva The Race. Como sea. No, The Race, puta. No soltamos a The Race. Ojalá como la aunque sea un pixel de The Race. Sí, va a haber píxeles, iba a haber píxeles, seguro. Ya superen The Rey. Yo me acuerdo que cuando salió ahí el anuncio de Astronaut, estaba Jean, pero de fondo tenía lo que pensábamos que era el planeta Aurora. Aurora. Pero después se desmintió. Nuestro buen amigo Coldplay Aurora diciendo que en efecto es cierto, es el planeta Klepper. Klepper 32B, todo el mundo, si no estoy, A todo el mundo le contestaba, ¡ay, es Klepper! Tengo que pensar que yo soy Coldplay Aurora, entonces. Ya digan quién es Coldplay. Aurora sigue, ahí sigue viva Aurora, ¿no? Aurora sigue viva Aurora, si creen que sea a Wave. Uf. Yo sí pensaría. Si ustedes son fans muy intensos, banda, yo les recomiendo que una vez a la semana de perdido chequen el portal de ASCAP. Ahí van viendo cosas raras, movimientos, pues para que se sacien un poquito. Yo creo que a Wave es la transmisión de Alien Radio, para mí. No creo que sea otra. ¿La transición de Alien Radio? Sí. ¿Cómo es eso? Yo lo personificaría la canción como las ondas que transmite la radio, y eso sería Aurora. Ah, ok. Para mí, no creo que sea Aurora, pero bueno. Aquí alguien dice aquí alguien dice en los comentarios que saquen Life is Beautiful. No, esa ya está, hijo. Se llama Human. Ya está, se llama Humankind e Infinity Sign al mismo tiempo. No mencionen Infinity Sign, que yo se llora. Y Spanish Rain, bueno, también era de ahí, así que está todo mezclado ahí ya. Sí, ya. Pues miren, lo único que sé es que la banda nos va a seguir sorprendiendo el otro año, eso es un hecho, o sea, ya sea con gira, ya sea con cosas que vienen, es un hecho, y digo, pues Chris sí dijo más o menos cuál era su plan, que pues que el Music of the Spheres 1, el 2, y luego un musical que era probablemente el 3, y en 2025 el llamado Coldplay, que yo creo que ahorita ya van muy en, tendría que salir ya todo casi que ya seguido. Uno sí, quedaría 2025. Muy empalmado. Tendría que salir Music of the Spheres 2 en 2023, el 3 en 2024, y luego ya
Conclusión, no le crean. Entonces. Ahora una pregunta no. obligada. Estuvimos en el frente. Y peor si es Piscis, ¿no? Una pregunta a ver, Manuel. Que la vi hace rato en comentarios, pero no la pude decir. Es que si creen o si es que consideran que esta gira es superior a la de Head Full of Dreams. En lo que por va, el momento. Por el momento. ¿Superior en qué? Lo que tiene son muchos más aditamentos. Eso es lo que tiene, eso es lo que vislumbra. Mods tiene más producción. Es una gira más completa en muchos sentidos. Probablemente es que la gente cuando hacen esta pregunta siempre te das por el setlist. Y como obviamente están tocando menos canciones de las que te gustaban de antes, pues vas a decir, no, a Head Full of Dreams es mejor, pero solo te estás basando en las canciones. Si te basas en el alcance que tiene la gira, por ejemplo, que han ido a lugares que no habían ido, si te basas en pues digamos que lo que están incluyendo, o sea, lo de inclusividad, como estos de la lenguaje en señas, el chaleco. Si te vas a lo del medio ambiente. Y que es eco-friendly, es un tour eco-friendly. Ajá, eco-friendly, si te vas a lo de Love Button, que se lo llevan a cada ciudad que van y hacen algo, o Global Citizen, pero creo que es una gira mucho más completa, no solo en producción, sino en todo lo que están haciendo alrededor de la gira. Por eso para mí esta gira sí es superior en muchos sentidos. Tal vez en setlist siempre va a ser, a algunos les va a gustar más unos, otros otra, pero creo que en todo lo demás sí ha sido la gira. Y a ver aquí en confianza, ¿quién se quedó su pulsera? A ver, sean sinceros, digan. Eduardo, yo le sugiero que se la quede. Nada, no es cierto, nada. Hay una pelirroja por ahí que se robó mi corazón. No es cierto. Muchas. Banda. Y mi corazón. Esperen. Estaban preguntando en el chat quién ganó en los EMAs y nos ganó Harry Styles. Nos faltó votar. Oh, ya salieron los resultados. Sí. Oscar. MTV Best Live Winner Harry Styles. Así que. No se habla de eso. No se habla de eso. No se habla de Bruno. Wow. No se habla de no Bruno. Se habla de Bruno. Literalmente no se habla de Bruno. No se habla de Bruno. No hablemos de Bruno. Y menos de Twitter. Sí, no. Ah. Y menos del día 4 de noviembre. A las 3 de la tarde. Ay, perdón. Sí, pero de mil, sí, bueno, ya, estoy dando mucho contexto. Sí, ya. Ah. Ese día se tacha del calendario. Sí, no, después no, del 3 de noviembre sigue el 5, todos saben eso. Es el día que el mundo se pausó. Eso nunca pasó. El día que fue borrado de la existencia. Así es. Tipo, como los hombres de negro, mira aquí. No, pues. Bueno, ya estamos divagando mucho. Sí, yo creo que esta ya es la fiesta. Ya es hora de comer, ya. Ya es hora de hacer. Es hora de comer, de cenar en otros países. Repita, ¿no? Esperemos pues que les haya gustado y que se repita. Todos cada uno de nosotros le deseamos a ustedes, los espectadores, que tengan muy buen provecho, al igual que nosotros. Los quiero mucho. Los queremos. Cuídense. Muchas gracias. Adiós a todos. Nos vemos, gente. Gracias por estar aquí a contarnos sus recomendaciones. Sigan las páginas. Sigan a todas las páginas para, pues vamos a estar haciendo esto, yo creo que a lo mejor más veces. Esperemos que les haya gustado. Vamos a llevar el hiatus y la ausencia de Coldplay juntos. Y agradecer a Emanuel por darnos la oportunidad de publicarlo en Planeta Coldplay, que fue el cierre de la gira en Argentina y que fue pues todo un acontecimiento. Y aparte que nos ayudó con toda esta preparación y lo que vieron y el videito y todo, gracias a Emanuel por el espacio y la oportunidad. Y gracias a todos los que están a las páginas. Recuerden siempre en Yemon tu patrona. Pórtense bien, o si no, la patrona no les va a traer nada de Navidad. Ufa, ya viene, güey. Ya viene. Les va a jalar las patas si se portan mal. Los van a bonificar. Bueno, banda, nos vemos. Nos vemos, gente. Bueno, adiós. Gracias. Adiós. Adiós.